Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estas son los auriculares de la orejita, pero veo que lo del este no las coge. Ahí se intuye una de las orejas, pero bueno, se queda así como a medio estar. Me he cambiado de auriculares para ver si puedo soportar mejor la oreja, si pueden soportar mejor estos auriculares, que yo creo que sí, que yo creo que sí. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Llegó el lechero, vámonos. Ahí estamos. Ahí estamos. No, cada vez pinta mejor el nuevo Sonic. Sonic. Ahora vemos el tráiler. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todo? También hay que ver los tráilers de... Bueno, tres anuncios que ha hecho Sega. No está nada mal. Ha anunciado tres Yakuza. Yakuza Like a Dragon 8. O sea, ya directamente el Like a Dragon pasa a ser la canónica. Una cosa extraña. Supongo que irá por turno, no lo sé. Y luego otros dos Yakuza que serían ya con la jugabilidad de toda la vida de Beaten Up en 3D. Y bueno, va a estar muy curioso. Va a estar muy curioso. Tres juegos, ¿eh? Sega está tremenda. Pero bueno. Vamos a la puta calle. Vamos, siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Otro que se ha ido a la putísima calle. Esto es una maravilla. ¡Vámonos! A mamarla. Dice, estaba mirando al Rubio jugando Mario Kart. Es raro que estos streamers lo hagan. De vez en cuando el Rubio lo hace. De vez en cuando el Rubio juega algún juego de Nintendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? ¿Qué tal estáis todos? Buenas, ese, viva Yakuza, quiero el Like a Dragon 8 ya. Uf, todavía falta mucho, todavía hasta el 2024. Pero la buena noticia es que en el 2023 va a haber dos Yakuzas y que ya a partir de hoy está disponible el Judgment para PC y también el Lost Judgment también para PC. O sea, están los dos en Steam a partir de ahora. Yo recomiendo muchísimo los dos, son buenísimos, así que. Ya sabéis vosotros que son muy muy buenos, son muy muy buenos. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas. Muy buenas, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches desde el gimnasio de casa, dice Aralaxe. ¿Cómo que desde el gimnasio de casa? ¿What? ¿Tiene un gimnasio en casa? Aralaxia, por Dios, no me diga estas cosas. Hizo una buena noche a todos. Así de por los piperos en el vídeo sobre Sony están afirmando que lo normal es que Xbox quite todo lo de Z de PlayStation. Es lo que tiene que defender la nueva cerdada de Sony. Bueno, claro, que es normal, es lo normal, ¿no? Dicen aquí, mira este hilo. Dice, ¿qué sabes del tema de que Sony exige que los juegos de Activision sean multiplataforma por obligación? A ver, a ver, a ver. Esto es lo que ha dicho. A ver, esto es lo que ha dicho Éxtasis. A ver, yo no dudo del muchacho. Yo no dudo del muchacho, pero. A ver. Yo, claro, si yo lo empiezo. Claro, él se supone que, como dice, que es un insider, pero. Hace falta esperar un poquito más a ver qué es lo que dicen sobre toda esta historia de que Jim Chocolate Ryan está exigiendo. Es que sería demasiado estúpido, yo lo veo demasiado ridículo. Que Jim Chocolate Ryan exija que todos los videojuegos de Activision Blizzard que sigan apareciendo sí o sí en PlayStation. Es que tú no eres quien para hacerlo, es que eso ya no tiene ninguna clase de sentido. O al menos yo lo encuentro así. Muchísimas gracias a Arvalex1. ¡Viva el vino! ¡Vámonos! Muchísimas gracias a Arvalex por los 13 meses. Dice, esa info es sacada del Financial Times, así que me lo creo completamente todo. Es sacada de ahí. La fuente es el Financial Times. Hombre, yo creo que ya sería caer demasiado bajo. Yo creo que eso ya sería. O sea, que ya. El Jim Chocolate Ryan exija. Exija algo así, que no se escuchan los sonidos. Ah, es verdad. Lo estoy escuchando yo. Pero no lo escucháis vosotros. ¿Por qué? Es cierto. Con estos auriculares
me llega a mí el sonido. Qué curioso. Vamos a hacer alguna cosa, vamos a hacer aquí. Qué raro, ¿no? Sí, no llega a vosotros. Dice, vale, sí se escucha. A mí, no, a mí me sale como que no se escucha. ¿Se escuchan los sonidos? Si ponía sonido, no se escucha, ¿no? Estos son los auriculares de Razer. Es que es lo malo, es que estos auriculares siempre dan cosas. No lo escucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Siempre, siempre. No sé si se habrá. A ver, espera un momento. Propiedades, por el defecto. Sería así. Se supone que ahora sí, ¿no? ¡Viva el vino! Vale. Ahora se supone que sí van los ojos. Me han cortado la orejita, sí. Salen de vez en cuando por ahí. La orejita fantasma. Ahora sí. Va a venir. Dice, pues tiene sentido. Cuando usa algo de Razer van mal las cosas. Ya, ya lo sé. No, no me gusta la marca Razer. ¿Qué más cosita? Ah, bueno. Además de eso, que me parece muy así. Pone aquí, aquí en este hilo. Uy. Aquí. Pone aquí. Vamos a ver, viva el vino. ¡Viva el vino! Pone aquí. Mi hija de 7 años, fan de La Sirenita desde los 3, ha visto el nuevo tráiler y está flipando con Ariel. Ha gritado. Eso no. No me creo yo que haya gritado eso. Y se ha ido llorando. Es triste ver un montón de adultos forzando esa inclusividad cuando al público objetivo le parece una aberración. Igual en vez de preocuparte por cómo la sociedad fuerza la inclusividad, deberías preocuparte por los modales y la falta de respeto que tiene tu hija con solo 7 años. Y le responde, te estoy muy orgulloso de mi pequeña. A ver, a ver, a mí me parece que lo que dice es mentira. A mí me parece que lo que dice es mentira. Una chiquilla, y mucho menos delante de sus padres, no va a decir palabrotas tan gordas. No, eso no. Lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Que haya dicho la chiquilla quién es esa, eso sí. Pero lo de la palabrota, no, hombre. Dice Leonard, no le unan. Asasel, no. Los niños de 7 años no son como antes. Hombre, a ver. A ver. No, pero los wokes son tan fáciles de provocar. Eso, desde luego. Pregunta, dice Sifredo. ¿Mañana por la mañana habrá directo por el evento de Microsoft en el Tokyo Game Show? No. Microsoft, ¿de cuánto va a ser el evento? Ahora te respondo si realmente veo que es realmente. ¿A qué hora de la mañana es? ¿Y cuánto va a durar? Es la pregunta. ¿A qué hora de la mañana y cuánto va a durar? Hola, Sasser, platicamos cómo estuvo la exclusividad de Stellar Blade. Sinceramente, si me olvidó esa movida de Sony, el juego se ve prometedor. 50 minutos y a la 11. No, no, lo siento, pero. Lo siento, pero no. A la 11 de la mañana puede que sea la peor hora posible, aquí al menos en España. Muchas gracias, Santos 300. ¡Viva el vino! ¡Y sacame Pero bueno, foto! si hay algo interesante, lo pondré en el vídeo de la mañana de YouTube, o sea, a las 2 y cuarto de la tarde. Lo pondré en YouTube, ¿vale? Muchas gracias, Santos 300, por los 2 meses. Ojalá dejen de arruinar personajes. Saludos desde Argentina. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sacame foto! Muchas gracias, Santos 300. De verdad que muchísimas gracias. Ojalá dejen de arruinar personajes. Pues sí. Saludos desde Argentina. ¡Saludos! Dice Gerard, yo tengo una hija de 6 años y ya te digo yo que eso no lo dice. Claro. Bueno, aquí Square Enix deja de ser propietario de estudios de desarrollo. Ahora están buscando asociaciones para obtener financiación. Al parecer, porque para ellos es caro desarrollarlo y sus juegos no se venden bien. Esto no es un problema para Activision Blizzard porque sus juegos realmente se venden bien. ¿What? Aquí hay muchos comentarios que yo no comprendo muy bien. Que Square se está deshaciendo de todo su estudio de desarrollo.
Sí, lo que dice Darnold León. Vamos, que Square está en la ruina. Sea, que lo único ya que puede hacer Square es tener las IPs y punto indeterminado y tener las marcas y ya ir vendiendo. Bueno, tiene sentido. ¿Por qué? Yo creo que por dos lanzamientos, principalmente por todo lo que ha ocurrido con la pandemia, que le pilló justo en el lanzamiento del Marvel Avengers, que se jodan mil veces, y por el lanzamiento del Final Fantasy VII Remake, estoy completamente seguro. O sea, tú, el Final Fantasy VII Remake, tú, el videojuego más importante de toda tu historia, tú no lo puedes vender solo en la Play. Eso es, vamos, eso es la muerte, eso es hacerte el harakiri, tú no puedes depender. Cuando dependes de un pipero, estás arruinado. Se terminó todo lo que se daba. Cuando dependes de un pipero, y vosotros diréis, ¿y cómo es que Sony sigue viva? Si tú dices, es que quien dependa de un pipero está arruinado. Pues muy sencillo, porque Sony no depende de los piperos. Hombre, Sony depende del público casual. Depende de los jugadores del FIFA, depende de los jugadores de Call of Duty y depende de los jugadores del Fortnite. Ellos no dependen de los piperos. Si dependiese de los piperos, Sony ya estaba arruinada hace 15 siglos. Si dependiese de las ventas del Ghost of Tsushima, del The Last of Us, del Uncharted, estaría arruinadísima. Ya Sony ya estaría acabada. Pero como no depende del todo, depende sobre todo de jugadores casual. Entonces, por eso, claro, si los piperos no compran nada, si los piperos son unos muertos de hambre, por Dios. Los piperos sí que es verdad que son unos muertos de hambre. Eso sí que son unos muertos de hambre. Pero no porque no tengan dinero, sino por su actitud. Son unos seres ruines, asquerosos. Son una mierda pinchada en un palo. Que son incapaces. Vamos a ver. Voy a decir una actitud pipera típica. Son incapaces, incapaces de comprarse una suscripción, incapaces de pagar, yo qué sé, cualquier chominá, a lo mejor un euro que le salga, a un euro, a 2 euros que se pueden ahorrar. Esos son los putos piperos de mierda. Dicen, a ver, yo ni me compro un juego aquí que vale 7 euros o aquí que vale 7 y medio. En lo de 7 euros voy a tener que cruzarme más o menos que el desierto del Sahara. Por 7 euros y medio lo tendría ahora mismo. El de 7 euros. Esos son los piperos. Son gente muy ruin, muy tacaña. Que luego ven algún streamer que está, qué sé yo, vendiendo o incluso subastando videojuegos retro y esos mismos piperos luego se gastan 400 euros en absoluta morralla basurienta que le sobra a ese streamer por 400 euros a precio de oro. Pero, luego son unos putos tacaños ruines a la hora de ver algo de Nintendo, a la hora de ver algo de Xbox actual. Son la gente más tacaña con la actualidad. Madre mía, qué cosa más penosa. Muchas gracias, Javik76. Muchas gracias por los 100 bits. Buenas, Asel. El Jin Chocolate Ryan con el clon chino de Bayonetta. No sé cuánto cree que va a vender. Va en camino a la ruina con esas inversiones. Eso, desde luego. Pirateando todo el día, como dice Marmota Alada. Pero pirateando, pero pirateando. Pero pirateando a muerte. Yo conozco piperos creándose cuentas para renovar suscripciones gratis. Joder, macho, pero si eso es lo que han hecho toda la vida. Eso es lo que han hecho toda la vida durante la generación pasada de la PlayStation 4. Abogado. Pero siempre, vamos. Bueno, otra cosa que quería yo comentar. Que lo había dicho Chico Percebe, uno de los parroquianos, y a mí me preguntaba el hombre esta tarde, pero Sasel, tú. Muchas gracias, Cirdano85, muchas gracias por los 32 meses. ¡Viva el ¡Sí! vino! ¡Sácame foto! Muchas gracias, buenas noches a todos, grandes Sasel, disculpad. Aquí. Disculpad si ya no hablaste de ayer o sea absurda la pregunta, pero God of War, si entra para GOTY en los Game Awards, aún saliendo más tarde de lo que salió el Forza 5, sí entra. Sí entra, bueno, de eso hablamos hace meses, pero sí que entra. Porque el ojo derretido, nuestro Gary Cooper, ya que me sigue, nuestro Gary Cooper particular, sí, ha dicho que sí. Por cierto, Ala Madrid, Ala Ala Madrid, Madrid. Ala Madrid, Ala Madrid. que ha ganado al Leipzig. Muy bien, muy bien.
Cada 15 días cambiaba la cuenta, jaja, y se compran juegos en cuentas secundarias, claro. Y luego platinaban juegos como. Luego se ríen del de Peppa Pig en el Game Pass. Y los tíos lo que hacían era platinarlo. Cualquier cosa que les salía en el PlayStation Plus, ¡vamos a platinarlo! Yo que no tengo otra cosa a la que jugar. Pero bueno, ¿se puede ser más mierda que tú? Ah, imposible. Bueno, me decía Chico Percebe. Oye, Sassel, ¿y cómo es posible que un videojuego como este Project If, ¿no? El juego de la chica del culo, vamos a llamarlo así, para que todos lo comprendamos, este Project If, que lo tenemos, os sonará. Project Eve. Está el jueguecito. Oye, ¿cómo es que el Project Eve, si han firmado un contrato, o sea, si han puesto en el anuncio que sale para PlayStation y Xbox, es que ya tendrían un contrato anterior? ¿Verdad? Sí. Hombre, claro, tiene sentido. La pregunta tiene sentido. A ver, ¿cómo ha podido Sony? ¿Cómo ha podido Sony hacerse con la exclusividad de este videojuego? ¿Cómo ha podido hacerlo si ya había un contrato previo con Xbox? ¿Cómo han podido romper ese trato? Porque si ponía su nombre en el tráiler, es que ya habían hecho un trato con ellos. ¿Cómo es posible? Atención a la cerdada. Atención a la guarrada. Atención a qué gente más mafiosa. Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Que tiene Xbox, Microsoft un contrato con Project Eve? Le cambiamos el nombre. Le cambiamos el nombre. No tiene nombre. No tiene nombre, ¿verdad? Project Eve. Pues ahora se va a llamar Stellar Blade. Y Stellar Blade sí que es exclusivo de PlayStation. Así es como lo ha hecho PlayStation. Hay que ser cerdos. Hay que ser cerdos. Lo han hecho tal cual. Para no atarse de mano, las compañías estas dicen Project lo que sea. Ya vas haciendo tú tus preacuerdos con diferentes compañías. Luego lo hago exclusivo de la Play y le cambio el nombre. Ya puedo hacerlo. Son unos tejemanejes de mafiosos, de gente muy bajuna. Una trampa asquerosa. Pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es el vacío legal que hay? Es el vacío legal que ha aprovechado Sony para cogérselo de exclusivo. Una cerrada. Total. Y encima luego van llorando. Muy buenas noches, Julieta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues eso, Cirtano 85, que sí va para GOTY el God of War Ragnarok. Dice Mikelsio. Muy buena, ¡Sí! ¡Sácame foto! Dice Mikelsio, gracias por los 6 meses. Hacer un abrazo fuerte. Estoy feliz por el nuevo Zelda y porque mi esposa y yo tendremos una bebé. ¡Qué bonito! Y sácame foto. Muchísimas gracias, Mikelsio. A seguir retratando Pipero, vámonos. Enhorabuena, enhorabuena. Ojalá que salga todo bien y que estéis muy bien. Felicidades, mucha potencia y que salga todo perfectamente. Dice Julieta, pues me pillaré ese Stellar Blade para PC de todas formas. Dice Julieta, ay, Julieta. Ay, qué malilla que eres, yo ya sé por qué te pilla, yo ya sé por qué te pilla el Stellar Blade, madre mía. Madre mía, Julieta, yo no me esperaba esto de ti, chiquilla. Yo no me esperaba esto de ti, pero bueno, ya está, no pasa absolutamente nada. Ay, Dios mío, si es que. Ay, que. Dicen aquí, ¿no? Ese cambio de verano, como bueno, cuando habrá resultado, porque cuando lo lancen habrá denuncias, ¿no? Dice Poliwar, yo tengo mi duda de que ese juego acabe saliendo. Bueno, a ver, Poliwar, a ver. No todos los juegos son los Caballeros de la Antigua República Remake. No todos los juegos son los Caballeros de la Antigua República. Que ese videojuego jamás va a salir y era el videojuego estrella del pasado PlayStation Showcase. Vamos a. Julieta, que no pasa nada, que ya está. Que te va a comprar
el juego simplemente para verle tremendo culo a la protagonista. Que no pasa nada, que no tienes que explicar nada, chiquilla. Que ya está, hombre. Que ya está. Que tú quieres el juego para mirarle tremendo culo a la protagonista. Julieta, chiquilla, que ya está, que no pasa nada. Eso cualquier tío lo entiende. Así que tú tranquila, tú diviértete, yo que quieras que te cuentes. Si nosotros somos tíos, nosotros sabemos, pues bueno, te entendemos. ¡Hay comprensión! Muy buena la Rubí, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy buenas noches. Dice Julieta, decía lo mismo de 2B y el juego es una maravilla, no solo culo. ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! Del Nier Autómata, dice. ¡Ay, Julietita! ¡Ay, Julietita, que te hemos pillado! ¡Ay, Dios mío! ¡Que te hemos pillado! Con el carrito a los lados, ¡ay! Cago a la masa, Sel, un pelacable a alguien que piratea todo, perdón mi ignorancia, abrazo. Bueno, un pelacable al que, ante cualquier cosa que se te topea del ordenador, te dice que lo formatees. Ahí es cuando ya empieza la cosa, ahí es cuando ya empieza la cosa. Dice Julieta, ¿y Bayonetta qué? ¡Está a la defensiva! ¡Madre mía, Julieta! ¡Madre mía, Julieta, qué pillada! ¡Qué pillada! El ponerte a la defensiva acaba de confirmar que solo quieres jugar al videojuego para eso. Madre mía, qué pillada, señores. Madre mía, qué pillada. Qué pillada te acabamos de hacer. Yo pues nada, pero luego todo se sabe, Julieta. Que luego todo se sabe. Qué pillada. Madre mía, Dios mío, Jesucristo. No me esperaba esto de ti, ¿eh? Voy a coger la botellita de agua. Bueno. Dice Julieta, mejor eso a una Abby. Hombre. Joder, macho, sí. Hombre, mejor una patada en los huevos que Abby. No, eso ya lo sé yo. No, sí, eso ya lo sé yo. Mejor que, yo que sé, que te arranquen un pezón con unos alicates que Abby. Sí, ya lo sé. Hombre, claro, mejor que Abby es cualquier cosa. En eso estamos de acuerdo también. Ya, hola, más Serena. Bueno. Abby es antimorbo, efectivamente. Entre que está más cachas que Arnold Schwarzenegger, o sea, está hasta arriba de anabolizantes. Y de que una persona con tanto anabolizante no puede tener papada. Ya está, que no puede tener papada. Dice Julieta, me hiciste reír demasiado. Claro, tú pones esas cosas para decir, ja, me estoy riendo. Por las locuras que dice, locura. Sí, ahora se le llaman locura. Locura. Sí. Todo encaja, sí. Anro, muchísimas gracias, Anro. 25 meses ya, Anro, muchísimas gracias de corazón. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. Bueno, que estaba la cosa esta del cambio de nombre. Han utilizado ese vacío legal, seguro los de Sony, con ese videojuego. Lo de Jim Chocolate Ryan, que quiera obligar a Microsoft a que lance todos los videojuegos de Activision Blizzard en PlayStation, lo veo demasiado... Yo eso no sé, ¿eh? Que no termino de creérmelo. Pero por la estupidez tan grande que es. Es una estupidez tremenda. O sea, yo... ¿Qué queréis que os diga? Es que es difícil. No me puedo creer esas cosas. Es muy complicado. Están desesperados, hombre, sí. Dice Álvaro Serie de Salseo con Sasel. ¿Quién es el especulador del tweet? Hombre, últimamente... Hay una serie de ponzoña que presume de compras de videojuegos retro. Son unos cuantos streamers, sobre todo uno. Pero hombre, presumir de las compras. Decir mucho bla 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 en contra de los especuladores. Y convertirte en el peor especulador de España, porque es que tal cual, el peor especulador de España entera. Un engañabobos de manual. Pero un engañabobos de manual. Dice, pero hombre, no, así no se va por la vida.
Así no se va por la vida, hombre. Sí, que el dinero está muy bien y todo, pero por Dios. Por Dios. Pues por aquí empieza a haber mucha especulación, incluso con juegos de la pasada generación, de locos. Sí. Luego también muchas veces hay grandes streamers que meten del todo la pata. Por ejemplo, mi amigo Francisco Manuel se lo achaca todo a gente como Rubius o como TheGrefg, que dicen que cada vez que juegan a un videojuego retro suben el precio muchísimo. No solo que jueguen, sino que empiezan ahí como a mamonear con los precios de los retro y tal. También ocurre con los grandes streamers que de vez en cuando dicen, madre mía, madre mía, madre mía. Como ahora les dé a los niños rata, también por comprar retro, la hemos cagado completamente. Pero bueno, dice Marquito, no te quejas, a ser, se ha comprado un piso el hombre con lo vendido. Bueno, uno de ellos, que es ver cómo se convierte un Jedi en un Sith, directamente. No, de verdad, lo digo totalmente en serio. Es ver, encima, paso a paso, es como ver Star Wars el episodio 3. El episodio 3 es como ver a un Jedi convertirse en un Sith. Sí, poquito a poquito, poquito a poquito. Y decir, un piso no, se ha comprado una jaula. No, sí, los grandes streamers, ya ves tú. El lado oscuro del retro, el lado asqueroso del retro, que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Es una lástima lo del retro porque... Ah, mira que a mí me gusta esa época, mira que a mí me gustan esos videojuegos, mira que a mí me gusta, pero joder, tío, lo siento mucho, lo tengo que decir. La comunidad retro... ¡Poh! La comunidad retro, lo mejor es que estés tú solico, que te busques las castañuelas como sea y mejor que huyas de la comunidad retro. Es que prácticamente no puedes prácticamente compartir nada con nadie porque joder, que están la mayoría como putas cabras, que hay que decirlo así, que están la mayoría como putas cabras, son gente asocial, por Dios. Un tío obsesionado con lo retro es lo peor que te pueda encontrar en videojuegos. Exactamente, son gente muy muy casposa, efectivamente, son gente muy casposa, dice, oh. ¿Qué pestazo cerrado que hay aquí? ¿Qué pestazo cerrado? Dice Julieta, ¿tanto así? ¡Buah! ¡Puf! Los más raritos de cada casa en lo retro. Luego, por supuesto, hay gente maravillosa. Pero yo ya no quiero estar ahí en esas comunidades. Hombre, si por cada dos personas hay una persona maravillosa y hay uno que está más loco que un loco, hombre, no puede ser. Pues sí, son muy rancios, muy... No, no, muy mal, muy mal, muy mal. Y luego esa comunidad retro es muy curiosa. Toda esa comunidad retro siempre son iguales. Están locos, están como auténticas regaderas. Se saben hasta el último detalle de cualquier gilipollez de cualquier videoconsola de una manera obsesiva. Y luego los muy hijos de puta llevan pirateando los últimos 20 años. Los últimos 20 años llevan pirateando. Están especulando porque en lo retro, lo peor de todo, al menos aquí en España, es que cualquiera especula, cualquiera ya le sale la vena de especulador. En cuanto ve que tienen algo retro y que vale algo de dinero, ya les sale la vena especuladora. Dan asco. Y luego a piratear, piratear y piratear y piratear todo lo de la actualidad. Toda la comunidad del Falsóbulus. Todos son así, tío. Toda la comunidad de Svetun 3. Toda la comunidad de Svetun 3. Además de que el tío también es un especulador de tomo y lomo. Lo que pasa es que, en fin, lo que sale a la luz es poco. Pero además del Svetun 3, el Svetun 3 de la marinera. Toda la comunidad, especuladores y todos piratas. Es un asco. Es un asco. Stamps le acaba de regalar la suscripción a Marquito. ¡Y sácame foto! Le acaba de regalar la suscripción a Marquito. Y luego los muy jetas y los muy hijos de puta empiezan a criticar. No es que el Splatoon 3, no es que el Sonic Frontiers, no es que el tal, es que cual, que tú eres un puto pirata, que no tienes derecho a hablar, que te calles.
Que te calles. En el mismo momento en el que piratea, se te pasó el turno. No tiene derecho a decir nada en los videojuegos. Lo siento. ¿Has decidido la opción de piratear? Vale, pues cállate. No tienes ni voz ni tienes voto. ¡Fuera! ¿Has decidido tú en tu interior piratear? Me parece bien. Si lo publica, o sea, si dice a viva voz, lo grita, lo publica, que eres pirata, eres gilipollas. Y era un hijo de puta. Luego lo que tú hagas en tu privacidad, me la suda. Me importa una mierda lo que haga en tu privacidad. Si piratea o si te gusta hacerte pajas con dos ladrillos, me da exactamente igual. Pero que son así. Que son así de mierda. Pero bueno. Sony Consolas con 11 espectadores, un récord. No, sí, esto siempre supera. Sí, sí, sí. Dice aquí Tito Robert, ¿saldrá la Dreamcast en versión mini? Me encantaría volver a vivir esos años de Dreamcast. No. O al menos por lo pronto no. ¿Por qué? Porque ya Sega dijo que no iba a hacer una mini, que estaba pensando hacer la Sega Saturn Mini, que es la siguiente va a ser la Sega Saturn Mini, que ahora mismo tienen dificultades porque dicen que le saldría muy cara. Si ya la Mega Drive 2 va a costar un dinero, pues ya la Sega Saturn Mini, imaginaos vosotros, va a costar todavía más dinero. Encima, es la videoconsola más difícil de emular de todos los tiempos. Más difícil de emular que ninguna otra, la Sega Saturn. Entonces, pues bueno, Sega se le está pensando mucho. No es lo mismo que Sony te saque una PlayStation Mini, que al final ha sido una puta mierda, toda una Sony, y luego Sega es 30 veces más pequeña que Sony. Sega ahora mismo en estos momentos, sí, 30 o 40 o 50 veces más pequeña. Es complicado. Y aún así las Mega Drive Mini le están saliendo muy bien y le están saliendo mil veces mejor, pero bueno. Dicen por aquí, ¿no han hecho la Master System Mini? Muy sencillo, porque en Japón no tuvo éxito la Master System. A ver. Y allí los de Sega, sobre todo su principal público, en Japón. Entonces... aquí las primeras intervenciones estas me hacen gracia. ¿Qué clase de preguntas son estas? A ver. Están habiendo muchas primeras intervenciones. ¿Qué está pasando esta noche aquí? ¿Cuánta gente invitada de primeras intervenciones? Me encanta. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Quién os ha hablado de mí? ¿Cómo es que estáis interviniendo? Tenéis que tener cuidado con los retro. Tenéis que tener cuidado con los retro. Por eso yo me estoy comprando la videoconsola mini, una buena oportunidad de conocer esos sistemas. Sasel, ¿cómo vas con el gym? Bien, bien, bien. Intentando buscar el tiempo suficiente para poder ir. Está la cosa complicada, macho. Está la cosa complicada. Vamos a ver el vídeo del Sonic Frontiers, del anuncio aquí de Xbox. Vamos a ver. Está muy, muy bien. Bueno, veremos cómo sale al final Sony Frontiers. ¿Cuánto le darán en Metacritic? Complicado. Bueno, Panzer acaba de echar a alguien a la puta mierda. ¡Vámonos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Sí! A la puta mierda. ¡A mamarla! Genérico tu comentario. Sí, sí, se ha ido a la puta mierda y me parece bien.
parece bien, la gente se vaya a la puta mierda cuando se lo merece. Panzer, me decías que había algunos comentarios de esta tarde de nuestro queridísimo profesor, una persona muy experimentada, genio de las finanzas. Me pone algún extracto, me pone algún momento, me pone alguna cosa para escuchar su enseñanza del profesor maravilloso, que seguro que aprendo mucho con sus cositas maravillosas. Por favor, quiero reaccionar ante mi queridísimo profesor. Muy buena, el boomer tercermundista. Increíble, llego y pum, un pipero. Ja, ja, saludo a toda la gente. Ahí estamos. Dice Panzer, te vas a poner las botas, te lo busco ahora. Bien. Quiero ponerme las botas. Por lo demás, pues eso. Sega muy, muy bien con todo lo de Yakuza. Lo de Stellar Blade es un asco. El State of Play ha sido una mierda. Dice Ciber, te ahorras 12.000 euros con El Padrino, ya ves tú. Efectivamente. Hola, gente. Esto es Wizard Game. ¿Qué me has puesto tú aquí, Mastocho? Mastocho, ¿qué me has puesto? Me has puesto un canal de 157 suscriptores y de 211 visualizaciones. ¿Por qué, Mastocho? No lo entiendo. Nuevo hater. No me pongas. Pues por Dios, hombre, no. Mastocho, por Dios, hombre, no. Por favor, no. No me pongas enlaces de hater, por Dios. Sobre todo cuando ni siquiera... Son pequeñísimos. Vale, seguimos por aquí. ¡Anda! Vamos. A la puta calle. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Sácame foto! ¡A mamarla! ¡En toda la boca! ¡A mamarla! A la puta calle. Está viendo mucho a la puta calle últimamente. Está viendo mucho. El otro día Javier Oliveira estaba flipando con tu hater. Todo el mundo flipa con mi hater. Todo el mundo flipa. Dice Cibra, está muy rápido Sassel. ¡No me da tiempo! ¡Ay, gracias! Sí, 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 sí. Yo quiero que vuelva Mickey Mouse. Hay esperanza, hay esperanza. Hay esperanza. Dice Julieta, yo sé por qué te dan eso. ¡Quieren personaje nuevo! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! Quieren personaje friki nuevo, ¿no? Claro. Claro. Aquí off topic. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Off topic. Instagram. Larisa Aliveir. ¿Por qué me has puesto esto, Cooks? No entiendo estos enlaces. Hombre, me hacen gracia, que no lo veo mal, pero es una muchacha que toca la guitarra eléctrica. No sé muy bien. ¿Eres seguidor suyo como esto? Vamos, seguimos por aquí. ¿Ves cómo toca la guitarra? Ah, bueno, eso. Eso ya es demasiado off topic. Bueno, vamos a ver aquí nuestro querido profesor, el padrino. Vamos a decirlo por su nombre. El padrino dice, es el minuto 14:20 en adelante. Empieza reaccionando al tráiler y luego nos da una clase. Va a flipar. Esto me encanta. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 14:20. Me encanta. ¿No le va o qué? El profesor va a ver el tráiler del God of War Ragnarok, videojuego al que jamás jugará. Este es el tráiler en castellano.
Este es el tráiler en castellano. Ahora me quejo. ¿Qué hace? Aquí va. Peggy 18. ¿Pero qué hace? Todo el mundo tiene secretos. A veces es el único modo de proteger a los seres queridos. Te conozco. Asesina de dioses. ¿Qué es lo que queréis de mí? ¿Es al dios de la guerra al que buscáis? Tú no quieres una guerra, ¿verdad, Kratos? Bueno, hasta este momento nuestro queridísimo profesor ha mirado menos de la mitad del tráiler porque estaba más pendiente de otras cosas, no sé de cuáles, pero de otras cosas. Y toda esa sangre en tus manos y en las manos de tu hijo. ¿Qué es lo que me ocultas? Dime. No puedo contártelo, pero tienes que confiar en mí. ¿Qué clase de voz de mierda esa? No puedo contártelo, pero tienes que confiar en mí. ¿Qué clase de voz de mierda esa? No puedo contártelo. Voy. No puedo contártelo. Dame un poquito de queso. Pero ¿cómo este pan follado es el hijo de Kratos? Esta mierda seca. ¿Por qué este mierda seca es el hijo de Kratos? He intentado recorrer esta senda contigo. Pero tú no crees en eso. Y a pesar de eso te sigo. Porque lo único que me importa es tu seguridad. No es... ¿Qué le pasa en la voz a Kratos? ¿Qué le pasa en la voz a Kratos? Que parece que en vez de pulmones... tiene un paquete de Marlboro gigante. ¿Lo habéis oído? ¿La voz de Kratos? Eso no es la voz de Kratos. Eso es la voz de un fumador empedernido. Exactamente. Es la voz de la gente que acaba de vapear. Cuando acaban de vapear y te hablan, se les forma ahí como una especie de coágulo extraño. Y te hablan... y te hablan así. Es lo único que importa. ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas. Madre mía, la voz, qué cascadísima que está. ¿Eso crees? ¡Eso crees! ¡Por el Padre Supremo! La muerte me tendrá cuando se lo gane. Bueno, la cara del profesor es así en todo momento. Así. No ha cambiado su rictus en ningún momento. Bueno, y aquí se supone que está mirando. Antes no miraba. ¿Qué crees tú saber de la divinidad? ¿En tu vida te ha venerado alguien alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puedes siquiera imaginarlo? ¿Imaginar esa clase de amor? ¡No! Solo te importa tu propia persona. Ese monstruo que mata sin motivo. Es que me hace gracia. Que yo lo siento, pero se cumple lo que decía yo. Sí, es la voz de Skinner. Es la voz de Skinner, pero más allá de la voz de Skinner, es que ya la barba, yo lo siento, profesor, la barba le está llegando al pecho, ¿eh? Cuidado, que creo que tiene usted una barba enredadera. Una barba que puede que llegue hasta los tobillos. ¿Puede que dentro de poco usted sea el de Érase una vez la vida? El abuelillo ese que le llegaba la barba hasta los pies. Esta parte es impresionante. El destino solo te nubla si le dejas. CGI.
solo porque es necesario. No porque está escrito. Creemos nuestro propio destino. Luego está la lucha con el gordo. La lucha con el gordo es lo mejor. Dan como algo épico una lucha que perfectamente podría sostener, en vez de un martillo, un puto donut. ¡Oh! Está protegiendo el donut, tú está amenazando con quitárselo y se enfada el gordo. Entonces Kratos a lo mejor pierde. Kratos se ha cargado a todo el puto Olimpo, pero puede que Kratos pierda contra un puto gordo. Muy épico. A ver qué le dice. Mirad una cosa, si este no es el mejor tráiler de un videojuego de la última década, ponedme en la caja de comentarios cuál es mejor que este. O sea, este tráiler, cuando lo hemos visto ayer en el directo en inglés, te ponía los pelos de punta, pero lo escuchas en castellano. ¿Qué es tú? Esto es la... Este tío es muy lamentable, ¿eh? Este tío es muy lamentable. Madre mía. Muchas gracias, Playstiercol. Muchas gracias, Playstiercol. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! Muchas gracias por los 12 meses. Estoy de pañales. ¡Ratafolio! ¡Kiki! ¡Kiki! Muchas gracias, Playstiercol. Madre mía. Dice que es el mejor tráiler de los... Este es un genio, hombre. Este ha visto pocos trailers, ¿no? Este ha visto pocos videojuegos, desde luego. Dice Polygon en el castellano, sobre todo con el doblaje de Hacendado, efectivamente. El doblaje de Hacendado con el pobre... Hombre, Skinner, el pobre de Kratos, que tiene dos cajas de Marlboro en vez de pulmones, y luego estaba el chiquillo que era... ¡No! ¡No! Yo ya que ni le oigo hablar a Atreu, no sé lo que quiere decir. Yo solo oigo... Yo solo oigo eso. No puedo... De verdad, ¿no? Vosotros a lo mejor oís palabras, a lo mejor lográis intuir alguna clase de... Yo solo oigo... No lo entiendo. Pero bueno, que el hijo de Kratos, que está muy bien que sea el hijo de Kratos, nuestra enhorabuena. Hombre, así a bote pronto, un tráiler que simplemente se mea y se caga en este, el del Hellblade 2, es que tampoco hay que buscar mucho. Los dos del Hellblade 2, cualquiera de los dos te sirve. Muchas gracias, más 2135, pero también es mejor el del Stay of Decay 3, o también es mejor el del Fable, o también es mejor muchísimo, porque hay muchísimo. Muchas gracias, más 2135, muchas gracias por los 31 meses, este así, bueno, o cualquiera del The Legend of Zelda, que también. Muchas gracias, más 2135 por los 31 meses, este ha sido el mejor trailer de nunca. Debajo del mar no hay muchos, yo solo lo explico, vamos a ver. Yo soy solo el único que puede decir si debajo del mar hay sirenas negras o no. Y en el directo en inglés te ponía los pelos de punta, pero lo escuchas en castellano. ¿Qué es tú? Esto es la mejor producción de Hollywood que puedes ver hecha videojuego. Yo os lo digo sinceramente, esta escena de aquí ya... Es que esto no tiene parangón desde el punto de vista de el simbolismo, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de lo que representa. Fijaros esta parte. Lo de la flecha, lo de Atreu lanzando la flecha a la luna. Es que es lo típico de los canis, que les pones cualquier cosa. El tipo este es un cani. Ya le he pillado yo el truco. Ya estás pillando el truco. Ya te he pillado el truco. Ahí está el truco. Ya le he pillado yo el truco a este. Este tío es un cani.
Este tío es un cani. Este tío es un nen. Este tío es un nen. Bueno, por cierto, hago un llamamiento. Profesor. Es que el profesor ha dicho que ha vivido mucho tiempo en Alemania. Y el hombre presume mucho de tanto que es italiano como que, que sabe mucho italiano. Por favor, profesor. Le exijo que hable en italiano en su próximo directo. Pero no diga una frase solo ni dos. No, no. Sin leerlo, por favor, empiece a hablar en italiano. Por 15 minutos de su directo hablando en italiano. Más o menos le vamos a entender. Si el italiano es un idioma muy parecido al español, por favor, 15 minutos hablando en italiano. Ya que usted es italiano y que presume mucho de italiano, háblenos en italiano, por favor. Se lo pido, por favor, hable en italiano, que le veo yo con mucha cara de que usted sabe mucho italiano, así que por favor. El destino solo te nubla si le dejas. Vamos a ver, arrivederci señorina, señorita la bambina contra Paco la concina. Es el anuncio que he visto último en YouTube, que no sé qué es lo que venden, si son habas bien acidas. Hazlo porque es necesario. No porque está escrito. Está viendo otra vez la misma parte. ¿Vale? Está diciendo ejke. Está mal. Son muy español. Ejke. Esos, mira, ayer vimos varios trailers de varios videojuegos. Es que ninguno le llega ni a la suela del zapato a Kratos. O sea, vamos a ver algún otro trailer del día de ayer de juegos, videojuegos espectaculares, porque eran videojuegos espectaculares. El Project Eve, que se llama de otra manera ahora. El Rise of Ronin este, muy bonito. El Tekken 8, lo que tú quieras. Ves esto y dices, pero esto no es... Esto no es del mismo sector del videojuego. Parece que esté sacado de... Esto es como jugar en la NBA y el resto juegan en la ACB, para que me entendáis. No sabe qué decir. Sé que no sabe medir, sé que no tiene ni idea de lo que está hablando. El pobrecillo quiere como darle un aire muy grande al God of War Ragnarok. Es lo que le pasa a toda esta chumilla que no juega a videojuegos, a todos les pasa igual. A todos les pasa igual. ¿No? No sé. ¿Vosotros qué opináis? Porque a lo mejor es... Que esto os lo digo ya con la pantalla grande. A lo mejor es el tema de... Oye, el tema de... La música. A lo mejor es el tema de... El doblaje. A lo mejor es... Que lo estoy viendo en 4K y se ve espectacular. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y a lo mejor la suma de todo eso es lo que hace... El videojuego no va a ir a 4K en la PlayStation 5. ¿Qué dice? Que entre vosotros y yo nos confundamos y digamos, guay, que esto es espectacular. Que también es la función de un tráiler. Que el tráiler es venderte el videojuego. ¿Entiendes? Pues a mí me están dando ganas de ir a comprar la Play 5. Porque no hay, pero el primer juego que me compraría sería este, seguro. O sea, seguro. Yo ya ¿Por qué te dan ganas de comprarte la Play 5 si va a salir para la Play 4? Tenía ganas de jugar al anterior, que lo intenté jugar a través de la del PlayStation Now, que lo visteis en mi canal, pero la conexión de un giga PlayStation Now no funcionaba bien, lo demostré en directo. No es directo mis otros vídeos del otro canal, pero ya viste que era una grabación sin cortes. Este juego, os lo digo sinceramente, todas aquellas personas que en redes sociales he leído que esto es un DLC, hombre, por el amor de Dios, o son haters o son ciegos, ¿vale? Lo que me ha dicho. Hoy lo que me ha dicho... Hoy lo que me ha dicho, o son haters o son ciegos. No, ojo mío, precisamente tenemos ojo. Precisamente tenemos ojo.
Esto es un puto DLC. Tiene los mismos gráficos que la PlayStation 4, pero en el 2018. No ha habido ninguna clase de evolución. Porque es imposible que alguien diga, no, es que esto es un DLC. Que es un... Sí, es un DLC, sí. Una continuación de la historia anterior, seguro. Yo esto no lo niego porque no la ha negado Santa Mónica. Pero es que el nivel... Señores, se acaba de ir uno a la puta calle, vámonos. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame fotos! ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame fotos! ¡Sí! Uno que se ha ido a la puta calle. Él cada vez va para más. O sea, si God of War fue el GOTY del 2018, creo recordar, ganando a Red Dead Redemption, que Red Dead Redemption, para mí, en aquel entonces, tendría que haber sido el GOTY. ¿Por qué para ti, si no lo has tocado? ¿Por qué hacen estas cosas? Profesor, ¿por qué hace esto? Pero si usted no ha tocado el Red Dead Redemption 2, si usted no ha jugado ni una puñetera partida al Red Dead Redemption 2, ¿cómo puede usted decir si es GOTY o no cualquier videojuego si usted no juega a ninguno? No a uno ni a dos, usted no juega a ni uno. ¿Vale? En esta ocasión, si yo hubiera puesto este God of War con este tráiler, no habiendo jugado al videojuego, solo sabiendo este tráiler, con aquel Red Dead Redemption, en aquella ocasión sí que hubiera te hubiera dicho este God of War, a mí me pinta mejor que incluso el Red Dead Redemption. Porque es que esto es épico. Esto es que te pone los pelos de punta. Es que no sabe ni qué decir. Que encima dice que es profesor. Tiene un vocabulario muy limitado. ¿Os habéis dado cuenta? Un vocabulario muy, muy limitado. Es que es espectacular. O sea, para que yo te diga que esto es increíble, ¿qué he dicho en el vídeo de YouTube? Es que no, es que el titular del vídeo de YouTube mío, ¿cuál ha sido? Lo voy a buscar. Es que no sé la palabra exacta. Descomunal. Es que no hay adjetivos. Yo he dicho... Le ha costado decir descomunal. Descomunal, pero es que me estoy quedando corto. Que la única cagada que pueda meter aquí Sony es que el juego salga roto. Porque si el juego no sale roto... Es que, ¿qué me estáis contando? Pelea con Elden Ring de tú a tú. Seguro. Y con ventaja. Porque esto... Que tiene... O sea, sí, mira, solo cogiendo la imagen que hemos visto, que os acabo de repetir, esta del lobo y tira el arco al sol. ¿Tira el arco al sol? No, tira una flecha. A ver, profesor, relájese. Por favor. Relaje. Respire profundo. Es que como usted está actuando y no sabe ya qué gilipollas decir para intentar contentar a los cuatro piperos que le están viendo, es que usted acaba de decir que lanzan un arco al sol. Lanzan una flecha. Pero es que como está diciendo tantas gilipolleces, usted ya no se da ni cuenta de lo que dice. Vamos a repetirlo. Vamos a repetir como dice que lanzan un arco al sol. Me ha gustado eso, me ha gustado. O sea, sí, mira, solo cogiendo la imagen que hemos visto, que os acabo de repetir, esta del lobo y tira el arco al sol. Eso es que tú dices, el gen que hemos visto, que os acabo de repetir, esta del lobo y tira el arco al sol. Que tiene... O sea, sí, mira, solo cogiendo la imagen que hemos visto, que os acabo de repetir, esta del lobo y tira el arco al sol. Yo digo... Es también porque le falta vocabulario. Intenta encontrar así palabras rimbombantes para darle un poquito más de grandeza a su descripción del videojuego, pero que no. Se equivoca. Eso es que tú dices, el tío creativo que ha hecho el videojuego ha dicho, busco un momento épico de la historia de los videojuegos. Y cuando uno se acuerde de la historia de los videojuegos, se acordará que PlayStation 5 sacó el God of War Ragnarok. Y te acordarás de esa escena. Como te acuerdas de otras escenas las cuales han pasado en otros videojuegos que han sido épicos. Pero a eso súmale que lo vas a ver con unos gráficos de la hostia, porque es que esos gráficos son... Profesor. Gráficos de la hostia. Brutales, que esto es lo que yo hablo siempre. O sea, brutales. Tú estás pagando una consola para tener esto.
Esto es lo que es una consola de 500 euros en tu casa. Porque para hacer juegos de PlayStation 4... Y digo de PlayStation porque hablamos de PlayStation. Pero podemos hablar de cualquier otra marca. Mejor. Yo tengo que hacer un vídeo diciendo que por qué la gente hace tanto el papanatas con el mamarracho cada vez que hay algún anuncio de un videojuego importante de PlayStation. ¿Por qué hacen tanto el imbécil? Yo lo tengo que preguntar en un vídeo mío. Yo decirle directamente, vamos a ver, a todos los streamers que quieren contentar a los piperos, ¿por qué hacéis tanto el imbécil reaccionando a cualquier majadería de PlayStation? ¿Por qué hacéis tanto el imbécil? ¿Por qué os comportáis así como gilipollas? Porque es que os comportáis un poco... Es una actitud muy lamentable. Muy lamentable. Tenéis la actitud de un cani sorprendido. Mejor no te la compres. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa con God of War? Pues que God of War deja en muy mal lugar, porque deja en muy mal lugar... ¿A quién? Al Rise of the Ronin. Al Like a Dragon del Yakuza. Al Stellar Blade. Al Hogwarts Legacy. Bueno, aquí ya por los fans de Hogwarts, pues podremos discutir. Ah, vale. Que es un ventajista. Que es un ventajista. Que entonces dice lo que cree que su público quiere oír. O sea, otro que trata a su público como si fuese imbécil. Hombre, yo muchísimas gracias a todos, la gente del chat, que está ahora mismo ahí. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar en este directo. Muchas gracias, yo os tomo como gente inteligente y os puedo hablar sobre temas, aunque sé yo que no estáis de acuerdo conmigo, muchos de vosotros. Pero yo no voy a tomaros por imbéciles y a empezar simplemente a hablar y a verborrear de lo que creo que vosotros queréis oír. Pero no, eso sería una falta de respeto. En primer lugar, a vuestra inteligencia y a la mía. Muchas gracias, Surgin, por los 100 bits. Indepe Catalán te da la razón. Hombre, muchísimas gracias, Surgin, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias, TheSap2008. Muchísimas gracias de corazón. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sacame foto! Lo dice porque tenemos que estar en la antípoda en otros temas, dice Surgin, pero mira, me alegro. Muchas gracias, TheSap2008. Muchas gracias por los seis meses. El profesor Papanatas. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sacame foto! Muchísimas gracias, TheSap2008. Muchísimas gracias, Grosao. Muchísimas gracias. A ver. Pero, macho, vamos a ver lo que en el día ayer brilló una barbaridad, que fue el Stellar Blade, que es el Project Eevee, que tiene unos gráficos alucinantes. Vamos a verlo, me pongo en pequeñito. Y siendo un juego alucinante. Muchas gracias, Ratalia Psicoboba. Alguien que tenga el teléfono del papada. Mi hijo está pronto a cumplir 6 y necesito un payaso para su fiesta. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! ¡Viva el vino! ¡Sí! Muchas gracias, Ratalia Psicoboba. Muchas gracias de corazón. Dice Juli, dice la Rubí. Gracias, Ratalia. Hola, César, yo también soy de Granada, encantado. Oh, ¡hostia! Que dos han ido a la puta calle, vámonos. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Sácame foto! ¡A mamarla! ¡Tras en toda la boca! ¡A mamarla! ¡Tras en toda la boca! ¡A mamarla! Que dos se han ido a la calle de forma completamente seguida. Me parece muy, muy bien. ¡Ay, qué bien, ay, qué bien! Llegó el lechero, efectivamente. ¡Llegó el lechero! ¡Siento la chota, tráigamela! Ahí estamos, vámonos. Like a Dragon del Yakuza. Acaba de decir eso. Vamos a ver, Like a Dragon del Yakuza. Vamos a ver. Vamos a ver, porque este es el Like a Dragon del Yakuza. Este es el Like a Dragon
En vez de como la canción de Madonna de Like a Virgin, este es el Like a Dragon de Yakuza. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver el de Like a Dragon de Yakuza. Vámonos a ver. Like a Dragon de Yakuza. Muchas gracias, TK1813. Muchísimas gracias por los ¡sí! cinco meses. ¡Viva el vino! ¡Y sácame fotos! ¡Sí! Muchas gracias. Muchas gracias, TK1813, por los cinco meses. Profesor de hablar sin tener ni zorra. Es que es muy desvergonzado porque se nota que no sabe nada de videojuegos. Pero nada, nada, nada de nada. Este se piensa que simplemente, oye, oyendo algo ahí, diciendo cualquier tontería. Fascinante. Las comparativas es que son odiosas. Vamos a verlo. Fijaros qué gráfico. O sea, yo lo estoy viendo en 4K. Tú estás viendo el stream a 1080. Y si lo haces desde un móvil, a lo mejor a 720. Pero si te vas al ordenador y lo miras en 4K, a este hombre le veo más los pelos de la barba, todo lo que tiene, más que en la mía. Los gráficos espectaculares. Pero yo veo este tráiler y digo, es un juego espectacular. Pero le falta aquello de decir, me está poniendo los pelos de punta, a lo mejor porque no estoy escuchando el doblaje que he oído antes, y a lo mejor porque esas frases que está diciendo Kratos, que realmente dices, hostia, esto es filosofía en el videojuego, porque te está diciendo una lección de vida, se la está diciendo a su hijo, ¿vale? Sony, qué buena es la Play, porque Kojima juega al FIFA. Sony, yo quiero a Nathan Drake con mis pipas, me pongo a jugar. Soy pipero, me cago en Nintendo y en Microsoft y en los peceros. Soy pipero, me cago en Nintendo y en Microsoft y en los peceros. Muchas gracias, Surgi, muchas gracias por los 100 bits. No suelo pedir nada, pero Sasel, te falta un botón de superficial y pedante de padre de familia. ¡A mamarla! ¡Y sacame fotos! ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Estás en toda la boca! Superficial y pedante, pues sí, pues sí. De las comparativas que hace, son lo más absurdo que he visto jamás. Vamos a volver a oírlo. Es que es lo que digo, ¿eh? Cuando un cani intenta ir de profundo por la vida. Cuando un cani intenta ir de profundo. He oído antes. Y a lo mejor porque esas frases que está diciendo Kratos, que realmente dices, hostia, esto es filosofía en el videojuego, porque te está diciendo una lección de vida, se la está diciendo a su hijo, ¿vale? Y tú dices, hostia, es que es un nivel superior. Que este es muy bonito. Joder, mira, ya lo puedes ver. Filosofía, niño. Que vamos en el God of War Ragnarok, niño. Filosofía. Kratos, luego Platón, gilipollas, perdido. Kant, Sócrates, unos mindundi, donde esté Kratos. Boy, boy. ¿Dónde aprendió la filosofía? ¿Dónde? ¿Cargándose a los dioses del Olimpo? A cada cual más salvajemente. Muchísimas gracias, Joan 117. Muchísimas gracias, Joan, por los 6 meses. Qué falta de criterio propio la del profesor. Toma mi Prime, Sassel. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame fotos! ¡No voy a matar! ¡Abogado! ¡Abogado! Muchas gracias, Joan. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias también. Bueno, Joan ya lleva 6 meses. Javik, gracias por los 100 bits. Sassel, este hombre es el profesor Pipero, no tiene ni idea, ni tiene la Play. Además que se le nota que no ha jugado ni siquiera al primero. Este tío, con un par. Ha dicho que lo intentó con PlayStation Now, pero... Que es que parece una waifu hecha
en una película de Pixar, para que me entiendas. Es una mezcla. Acaba de decir una waifu hecha en una película de Pixar. Ya me parece, es que es demasiado cani. Ya como no sabe ya lo que decir, es que ya está diciendo muchas chorradas. Está chocheando un poquillo, está ya empezando a chochear. Demasiado pronto está chocheando. Una waifu en una peli de Pixar. Tiene sentido. Todo tiene sentido. Todo encaja. Una waifu en una peli de Pixar. Es que no se le ocurre otra cosa mejor. Muchas gracias, Lanas8. Muchas gracias por los 22 meses. Llevo una semana con mucho trabajo. No pude pasar por aquí. Se la sacó Nintendo Potencia. Vamos. Muchas gracias, Lanas8. Esto está siendo tremendo. Dice Polywar, es un diseño genérico de MMO coreano, tal cual. O sea, si algo tiene este videojuego de Project Eve o tal, el apartado técnico está bien, se ve más o menos bien, luego las animaciones falla y tal. Pero lo que es artísticamente no tiene personalidad alguna. Ninguna, por ninguna parte. Mezcla entre el realismo y los dibujos. Ahí la ves. Pero no emociona. Entonces, si a un videojuego le pones buenos gráficos y te emociona, que luego faltará ver la jugabilidad porque nadie ha jugado ni a este ni al otro. ¿Pero qué jugabilidad crees que va a tener el Ragnarok? A ver, profesor, que usted ya... Es que usted ya se le está yendo. ¿Usted qué clase de jugabilidad crees que va a tener el Ragnarok? ¡Pues la misma que el primer juego! La prima que el primer juego, ¿cómo no vamos a saber cómo es la jugabilidad? Yo ya la sé cuál es, la jugabilidad. Yo ya sé cuál es. La conoce todo el mundo que lo haya jugado. Va a ser la misma jugabilidad. A lo mejor algún movimiento nuevo, pero la jugabilidad no la conocemos al dedillo. En fin, que... Son estilos diferentes, pero si el juego no está roto, para que me entendáis, sabiendo lo que se sabe de anteriores God of War... Si encima Santa Mónica ha dicho que va a mejorar el tema de las defensas con el escudo y los ataques, pues ojito con eso, porque claro, tú es que estás metiendo muchos inputs nuevos en este juego. Muchos inputs nuevos. Lenguaje de profesor de marketing. Qué pobre. A ver, os lo digo en serio, pobrecito aquel que diga que eso es un DLC, porque es que... Es un DLC. ¿Es ciego o es un hater? Y fijaros este juego, que tiene una pinta espectacular. Este proyecto. Pero que sí, que me enseñes tu diploma. Que por qué eres profesor, que todavía no lo has hecho, tío. Que ya te he pedido perdón. Que te pedí disculpas. Que puse el vídeo en privado. Por Dios, que me digas que de qué eres profesor. De que cómo son tus clases. ¿A quién le das clases? ¿En qué consiste? ¿En qué es lo que usted imparte? ¿Se sacó usted unas oposiciones o no? Dice usted que no ha estudiado. Que me lo explique con todo lujo de detalles y que me diga todo el dinero de YouTube si se lo ha dado o no a beneficencia, como usted prometió. ¿Puede hacerlo? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Project Eve, que se llama Stellar Blade, que técnicamente es como Bayonetta 3, pero vamos a decirlo claro. En el mundo de los videojuegos hay que avanzar hacia adelante a nivel técnico. Si tú comparas este Stellar Blade con Bayonetta 3, por aparte del que sea fan de la saga de Bayonetta 3, si juzgamos los gráficos, pues es que este también está a un nivel superior. Uy, ya me está empezando a dar vergüencilla. Ya me está empezando a dar vergüencilla el pobrecito. Ya me está empezando a dar vergüencilla. Muchas gracias, Shogun1986. ¡Viva el vino! ¡Sácame foto! Muchas gracias, Shogun.
que le ha regalado una suscripción a Par 29 y ya lleva 6 suscripciones. Muchísimas gracias, corazón. Al parecer en Twitch, creo, voy a mirarlo, hay como una opción que pone celebra September, pone aquí ahorra hasta un 30% en suscripciones de regalo hasta el 30 de septiembre. No sé si es para la gente que suele regalar suscripciones, que cojáis esa oferta, porque al parecer os saldría un 30% más barato. Dice Panzer Sassel que el muy hijo puti acaba justificando el precio de PlayStation 5 porque Sony ofrece excelencia. Ah, sí, a ver, eso. Dice que es mejor. Que este es espectacular. Que es mejor que el Bayonetta 3. Fijaros qué gráficos. O sea, yo lo estoy viendo en 4K y veo detalles por todos lados. Suele falta decir y menudo culo. Exactamente, spoiler, no se lo va a comprar. No sé lo que no se lo va a comprar. Bueno, que no lo va a tocar ni con un palo. Encima todos son cinemáticas. Todos son cinemáticas. Y cuando anunciaron el nombre y ese cambio. A mí me gustaba más Project Eevee o Project. Que le gustaba más el nombre. Hostia, esto da mucha vergüenza. Que le gustaba más el nombre de Project Eevee, ¿sí? ¿Te gustaba más el Project el juego el Project Eevee? O sea, de verdad, profesor, usted no sabe que a los videojuegos a los que todavía no se sabe qué nombre le van a poner, le ponen Project. ¿Todavía usted no lo sabe? Que a cualquier videojuego al que todavía los desarrolladores no tienen muy claro qué nombre ponerle, ponen Project. Project Eve. Eve. O Project Eve, como lo quieras llamar, que Stellar Blade. Te lo digo en serio. O sea, yo creo que Project Eve o Project Eve suena mejor a nivel comercial que Stellar Blade. No sé, en la caja de comentarios podemos discutirlo esto. Pero de verdad, es que esto es muy patético, ¿eh? Que es que esto es muy patético, ¿eh? Que esto es muy patético, ¿eh? Esto es muy patético. Vosotros imaginaos como si los curas, cuando todavía los padres no le han puesto un nombre al chiquillo, ponen, yo qué sé, individuo. Individuo A, individuo B. Y ahora llega un padre y dice, ¡mámame! A mí me gustaba más individuo A que Manolo. ¿Por qué no le hemos terminado de poner individuo A? Me gustaba cómo sonaba, ¿eh? Ser uno. También me gustaba ese nombre. Individuo. Me gusta mucho. ¿Qué os suena mejor? ¿Stellar Blade o...? No, todavía no he visto la serie de Cyberpunk. ¿Está bien? ¿Está chula? Ayer vi, anoche vi la película esta que se llama Samaritan, de Sylvester Stallone. Es porque me gusta Sylvester Stallone. Estuve viendo de Samaritan. Me lo pasé bien viéndola. Me lo pasé bien viéndola. Sí que es cierto que el niño era totalmente irritante. Era de Amazon Prime la película. De Amazon Prime. El niño era bastante... El niño coñón, una mierda actor, y el niño coñón daba un poquito de grima. Pero bueno, aún así, estaba bien. Entretenida. Project Eevee. A mí me suena mejor Project Eevee. Y me gusta más estéticamente. Como logotipo que este nuevo. Pero... evidentemente el público japonés, el público asiático que va a consumir mucho este producto, el tío del naming y de marketing que está trabajando haciendo este videojuego ha debido pensar en todo. Pero en Occidente yo creo que Project Eve, Project Eve hubiera funcionado incluso mejor.
¿Vale? Entonces, ¿cómo habéis visto esto? ¿Cómo lo habéis visto? Un tráiler tremendo. Un tráiler espectacular. Pero ves God of War y dices... La NBA con... Este no puedo decir que sea la ACB, pero puedes decir... Un equipo de la NBA top con, yo qué sé, con uno de Sacramento Kings, ¿vale? Estás hablando de Los Ángeles Lakers contra Sacramento Kings. ¿Para qué? Los Ángeles Lakers están ahora mismo en la mierda. Que me entiendas. Y son videojuegos los cuales... Golden State Warriors. Es que ni siquiera sabe de la NBA, que me parece bien. ¿Vale? Son top, porque estos dos son top. Y si ves el tema... De Hogwarts Legacy, este lo podemos analizar también, el Hogwarts Legacy, que la gracia de la presentación de ayer de PlayStation es decirte que hay una misión especial. Aquí, como hay una parte de historia que todo el mundo conoce, que es la de Harry Potter y la de Hogwarts, aquí podríamos discutir más. Pero si tú le das a una persona de la calle un videojuego para jugar del cual no sepa nada, ese God of War, es que te lo pueden vender sin haber jugado los anteriores perfectamente. Y también te digo, es que te lo pueden vender como una película. Que hagan la película ya, porque total, si es que cogen esas voces de doblaje, en vez de dibujitos de CGI y esos gameplays, le ponen actores de verdad y te ponen la misma historia que hay detrás. Y te va a pasar como la... Bueno, como Uncharted. Te van a hacer la trilogía, todos los juegos de Uncharted te hecho películas. Que cuando mi hijo ha visto Uncharted la película, ha dicho, ostras, está guapa. Pues ya toca comprar los videojuegos cuando tengamos PlayStation en casa. Su vídeo... A ver, el vídeo que hizo... Está mintiendo. El vídeo que hizo en el 2017. No, en el 2018. Lo hizo en enero del 2018. El vídeo que hizo en enero del 2018 enseñando a su hijo. Su hijo tenía 3-4 años. Su hijo tenía 3-4 años. Tres. De entonces a ahora se supone que el chiquillo tendrá 7 años. 7 años, vamos a echarle como muchísimo 8 años. Tú a tu hijo le has puesto el Uncharted, pero qué cojones me estás contando. Pero qué me estás contando, tío. ¿Pero qué te crees? ¿Que no sabemos la edad que puede tener tu hijo? Si tú mismo lo enseñaste y el pobre chiquillo pues era muy pequeñito. Era muy pequeñito. Que no ha pasado tanto tiempo, que estamos en el 2022 y aquello fue en el 2018. Que nada, que su hijo... que nos acaba de contar una historia inventada de que su hijo le dijo que muy bien el Uncharted, muy bien. ¿Entiendes? Que es para eso que trabajan estas marcas. Pero... Exactamente, un niño ve un charter por 3 minutos y se duerme, tal cual. Pero tal cual. Pero... No sé, yo creo que entre vosotros y yo, que aquí somos muchos ya, ¿vale? ¿Vosotros qué opináis? Es que... ¡Lele! ¡Leles! Dice el tío, ¿vosotros qué opináis? ¡Que no les lees! ¡Nunca les lees, tío! ¿Qué pones? No sois tantos crack, es así, papada el cuñado supremo. Yo continuamente estoy leyendo el chat. ¡Tú no, tío! ¿Que qué opináis? Dice. ¿Te importa una puta mierda la opinión de la gente? Hombre, a mí me importa la opinión de vosotros porque me dais idea, aprendo de vosotros, nos reímos juntos... Pero este tío dice, vamos, ponedmelo en los comentarios, si no lees ni uno, si te importan una puta mierda. Yo creo que PlayStation, sigue, y lo digo sinceramente, está a otro nivel.
está a otro nivel con God of War, con el tema de The Last of Us, con sus franquicias principales, está a otro nivel. Eso hay que reconocerlo. Porque son juegos para un público el cual ya es muy, muy, entre comillas, exquisito, ¿no? Porque... Un público muy exquisito. La élite del gaming, como decía el Mickey. La élite del gaming. Sí. Sí, donaciones. Sony es la élite del gaming. Bueno, adiós. La élite del gaming. Donaciones. Sí. Es que PlayStation está vendiéndolo todo. Sí. Dice Poliwar, un público muy exquisito, el público gira en gamer, es que es tal cual. Pero todavía no me hiciste moderador. Madre mía, madre mía. Que encima no le salen las palabras, no sabe lo que decir. Como vuelvo a repetir, tiene un vocabulario muy poco extenso. Sinceramente, está a otro nivel. Está a otro nivel con God of War, con el tema de The Last of Us, con sus franquicias principales. Está a otro nivel. Eso hay que reconocerlo. Porque son juegos para un público el cual ya es muy, muy, entre comillas... Muy, muy, entre comillas, todavía no sabe... Muy, muy, entre comillas, pero todavía no sabe el qué. Muy, muy, entre comillas... Muy, muy, entre comillas. Muy, muy, entre comillas, ¿qué? Exquisito, ¿no? Porque es la perfección dentro de un videojuego, prácticamente. Evidentemente, cuando vayan saliendo más juegos a lo largo de esta generación y veremos cosas a lo mejor más espectaculares. Pero yo creo que este God of War es el primer juego de esta generación de PlayStation 5 que se siente como un juego de PlayStation 5. Y por eso va a salir en PlayStation 4. Pero de verdad. No como el remake del parte 1 del de las sofás. No como el Gran Turismo 7. No como, por supuesto, el Ratchet & Clank, ¿vale? Yo creo que es el primer juego de esta generación. Tú no tienes ninguno. Y de real pensado para esto, ¿vale? Para vender PlayStation 5. Y de ahí que esta gente, PlayStation, lo quisiera vender el año pasado. Pero yo tengo mi teoría. Después de esta teoría lo dejo, porque estoy ya... Estoy como un poco... Estoy ya con... Ya tengo la cabeza como embotada. Atención a su teoría. Vamos a ver su teoría. Tiene que ser un espectáculo de teoría. Yo lo quisiera vender el año pasado. Pero yo tengo mi teoría. Este juego ha sido retrasado hasta encontrar que el juego estuviera arreglado. Yo tampoco eso lo niego. Pero yo creo que han esperado un momento de más... de tener el mercado más maduro en cuanto a ventas de videoconsolas. Un mercado más maduro en cuanto a ventas de videoconsolas. La PlayStation 4 no ha vendido ni una más. Y la PlayStation 5 tampoco te creas que... Esa es una opinión mía.
porque yo creo que lo tenían previsto para el año pasado, pero pasó todo lo que pasó, hubo pandemia por medio, etcétera, etcétera, y era como decir, tiramos. La pandemia fue en el 2020, no en el 2021. Las balas, demasiado pronto. Esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Porque también... Te habla por hablar. Sabiendo cómo trabaja Santa Mónica, tampoco creo que cuando saque el juego salga roto, ¿vale? Esto yo creo que no va a suceder. Raro sería. ¿Que pueda tener algún problema? Yo esto tampoco puedo poner la mano en el fuego. Pero por lo que hemos visto de este estudio, son gente que trabaja muy bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver alguna pregunta que hay en el chat o algún comentario del chat, que lo estáis viendo por aquí, ¿vale? Porque hay mucha gente que está hablando de este tema. Su nivel de cuñadez es de más 100.000, efectivamente. No ha leído ni uno solo. Exactamente, como dice Panzer, desde que ha empezado su directo no ha leído ni un puto comentario. Lleva 30 minutos de directo. 30 minutos de directo y todavía no ha leído ni un comentario. Darbrat dice, yo ya lo tengo preordenado y esperando a noviembre. A ver, también os digo una cosa. Las ventas de God of War, yo no sé cómo irán, ¿vale? No sé cómo irán. Si van como la anterior, a PlayStation le va a salvar el año, ¿vale? Porque el The Last of Us Parte 1, con ediciones especiales, con todo lo que tú quieras, no es un juego que vayas a decir que todo el mundo va a ir a comprar, porque era un remake, ¿vale? Un remake el cual mucha gente lo tiene en PlayStation 4 muy fresquito en la memoria. Pero este God of War sí que es un juego que dices, la gente como, en este caso, Dar Barrabás, va a ir a comprarlo en masa, tanto el juego normal como la edición especial. Y claro, ahí se acaba de suscribir a alguien que se llama Papá Gordo. Muchísimas gracias, Papá Gordo. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! Viene muy a cuento tu nombre, viene muy a cuento. Dice Cif, es su tónica, no lee absolutamente nada y solo lee cuando la pregunta... Cuando le pregunta algo al público, solo sabe parlotear. Bueno, muchas gracias, Jack Sparrows. Menudo mensaje me ha escrito. Y todo en mayúscula. Esto es para que me vuelva loco. Yo ya directamente. Buenas noches, voy a seleccionar una cosa. Yo tengo la otra consola. PlayStation 5, Switch y Serie S. Y después de ver el Nintendo Wii y el State of Play. Tengo que decir que el State of Play es una puta mierda. Salvando el God of War. Pero sinceramente, los juegos que sacaron para PlayStation 5 no son de esta generación, de verdad, me da pena, pero Sony se va a la mierda y no hacen nada, y encima ahora PlayStation 5, 800 euros, lamentablemente. No, ya, la verdad que sí. Está la cosa bastante malita. Bueno, ya lo último del profesor, que ya estaréis harto. Vamos, ya lo último. A ver si suelta alguna de las gordas. PlayStation se está preparando también las navidades, ¿vale? Zeto Bélico. A mi parecer, PlayStation tiene o impone un estándar de calidad visual en casi los estudios que le que todos los estudios respetan y mantienen. Qué mal escrito. El que le ha puesto el mensaje era analfabeto. En vez de mantienen, ha puesto mantisnen. Mirad una cosa. Yo lo único que puedo decir es que cuando tú tienes una marca, ya sea Apple, ya sea Microsoft, ya sea Sony. Apple. Buenas noches, Ivanicho. El estándar de calidad de tu producto. A mí también ya me ha aburrido. Tiene que ser un estándar de calidad que marque tu imagen de marca. Uf, ya esto es muy aburrido. Ya esto es muy aburrido, sea cierto. Muy aburrido. Uf, mal. Apple. Ya está bien, como dice Marmotalada. Ya está bien, por Dios.
Es raro que un profesor que supuestamente le va muy bien en su trabajo tenga que crearse un canal de Twitch si ya tiene un canal en YouTube. Bueno, ya tiene un canal en YouTube. ¿Cuánto duran los directos del canal de Twitch del profesor? Profesor con mucho dinero y con gran éxito en sus clases, ¿cuánto duran sus directos? Dice Poliwar, viene a Twitch a dar la chapa. Este no quiere crear comunidad, este. 2 horas, 2 horitas le echa, ¿no? Casi 3, creo. Joder, entonces está la cosa complicada, ¿eh? O sea, padre de un chiquillo, YouTube, Twitch y su trabajo de profesor. Coño, pues. Ahí sí que es verdad que es difícil sacar tiempo. Y lo mucho que juega videojuegos, también hay que sumárselo. El cero más absoluto que pueda existir, ¿verdad? Madre mía. Dicen aquí, eso es que se ha quedado en el paro, Sasel. Hombre, no sé. Pero qué tiempo tiene el muchacho. Tiempo tiene. Bueno, vamos a ver aquí. Los comentarios de Vandal, ya pasando de este tipo. Pues no sé. Perdonadme. Estaba aquí yo mirando. Apple, God of War. Qué ilustrado es usted, señor profesor. Pues desde luego. Papadas tiene que ser de los normies, los que dicen que no juegan a videojuegos porque no tienen tiempo, pero se pasan la hora viendo Netflix. No creo que tampoco vea a este señor mucho Netflix, ¿eh? ¿Te cambio tu iPhone por mi apoyo, Gen? ¿Te cambio tu iPhone por mi apoyo, Gen? Ya ves tú. La reina Isabel II jugaba los bolos de Wii y recibió una consola de oro de 24 quilates. Infinity Strash, Dragon Quest, The Adventure of Day debutará el mismo día en todo el mundo de Of Day, perdón. Los Sims 4 pasa a ser free to play. Primeras impresiones de la PlayStation VR 2, así definen la experiencia quienes ya han podido probarlo. Madre mía, qué cosa más lamentable. Hay que ser pipero, pero hay que ser pipero, 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 pero pipero, pipero. No he visto todavía la serie de Cyberpunk. Si me la recomendáis, la veré. Hay que ser pipero, pero hay que ser pipero. Así definen la experiencia quienes ya han podido probarlo. PlayStation VR 2, ¿a quién cojones le interesa una mierda la PlayStation VR 2? Además del dinero que ya cuesta una PlayStation 5, el dinero que tiene que costar esa mierda. Deathloop, el exclusivo de Play 5 y PC, aparece en los tableros de anuncios de Xbox. Ya mismo, a ver si lo vemos. Si para mañana, en el evento de Xbox del Tokyo Game Show, hay buenas novedades por parte de Xbox. A ver si hay anuncios para el Game Pass bueno. Protagonista de Fire Emblem Engage ha sido creado por una diseñadora de VTubers. ¡Ay, qué bien! Sega anuncia Like a Dragon 8 y el nuevo Like a Dragon Gaiden, The Man Who Raised His Name. Bueno, esto es muy espectacular todo lo que está haciendo Sega con la saga Yakuza. Ryuga Gotoku Studio, que es uno de los estudios que mejor están de toda la industria de los videojuegos. Confirma la secuela de Yakuza Like a Dragon y sorprende con una aventura de acción que seguirá los pasos de Kazuma Kiryu tras Yakuza 6. Sega ha ofrecido nuevos detalles, un tráiler de Like a Dragon Ishin en una emisión, pero también reveló dos novedades más. Uno es Like a Dragon 8, la esperada secuela del RPG,
pero también otro título completamente nuevo y más cercano a la experiencia original. O sea, son muchísimos videojuegos los que ha anunciado aquí Sega, y muy buenos siempre. La escala del juego será enorme. Según el estudio, Kiryu cargará con su pasado, mientras que Ichiban tienen todo un futuro por delante. Pensamos que había que traer de vuelta a Kiryu para este tema. Muy bien. Muy, muy bien. Like a Dragon Gaiden, la principal sorpresa fue Like a Dragon Gaiden, una nueva aventura para Play 5, Xbox, PlayStation. Seguirá la historia de Kazuma y Kiryu. Sí, la verdad es que estaría muy bien un Yakuza especialmente pensado para Nintendo Switch. Ojalá. Ojalá. Sí, sí, mañana el Tokyo Game Show, el evento de Microsoft, que ya me han dicho que es a las 11 de la mañana, hora española. Será precisamente de madrugada allí en Latinoamérica. Pero bueno. Y Judgment y Lost Judgment para PC, efectivamente. Muy bien todo, muy bien todo. Entre Sega y Nintendo van a acabar con mi vida social. Sega cuida este estudio, que son unos currantes natos, bueno, y que tienen muchísimo talento. No esperaba un nuevo Yakuza estilo Beaten Up, que para mí son las mejores. No me gusta el rol de Kiryu en el 7, me parece fanservice de muy baja estofa. Gracias a volver a ver a Ichiban, su nueva aventura. La noticia del año, me encanta porque es la traducción literal del nombre que tienen en Japón. Vaya semana, dice Gabriela. La verdad es que no entiendo el pelo de Kiryu. Solo tres juegos, me ha faltado un nuevo Judgment, un spin-off de Haruka y un juego de lucha 2D con todos los personajes de la saga. ¡Qué forma de saturar a la peña, joder! Dice este. Atención, que llega el genio pipero y dice: ¡qué forma de saturar a la peña, joder! ¡Yo no he jugado a ninguno! Pero qué forma de saturar, ¿eh? Ya empiezo a hartarme de oír a tanto Yakuza. ¡Cállate, cerdo! ¡Cállate, cerdo! ¡Cállate, anda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate ya, hombre! ¡Qué gilipollaza, dicen! ¡Por Dios! ¡Qué gilipollaza! Ah, por cierto, lo off topic. Hombre, este comentario me ha gustado, pero a lo mejor a vosotros no os gusta. Seguramente no. Pero me ha hecho gracia esto de aquí. Muchas gracias, FJ Vendetta. Muchísimas gracias por los 8 meses. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sacame foto! Al final, a PlayStation Requiem sale este octubre. Sí. Me vuelve a salir que lo instalé, que sale en octubre. Sí, sí, sale en octubre. Sale en octubre. FJ Vendetta, saludo a todos. Ya son 8 meses. Muy bien. A ver, vamos. Mujeres escritas por hombres. Las dos de arriba. Mujeres escritas por mujeres. Que, en fin. Y ahí están perreando y haciendo el twerking. ¿Qué queréis que os cuente, no? ¿Qué queréis que os cuente? She-Hulk. Haciendo twerking. Qué bonito. Sí, Hulk haciendo twerking. De todas maneras, yo... ¿Sabréis lo que le escribiría a Disney? Yo lo que le escribiría a Disney es: ya que estáis representando a una señora como esta negra del vestido rosa, quiero que me encontréis en media hora a una negra con este vestido rosa, ejecutiva, con este despacho. Por favor, rápido. Es que la cultura de los woke es la pera. Es la pera limonera. A mí me encanta. Porque se inventan la realidad. Vamos, encuentra una oficinista así, por favor. Me encantaría verla. Me encantaría. Yo qué sé, la única que se me ocurre ahora mismo es la vicepresidenta de Xbox, Sarah Bond. Pero la Sarah Bond no es como esta. La Sarah Bond no es como esta. Porque ¿sabéis cómo representan los de Disney, los de Netflix y todo esto a las negras ejecutivas? Las representan como si fuesen lo más cani del universo, pero con dinero.
lo más cani que os podáis imaginar, lo más barrio bajero que os podáis imaginar, pero con dinero. Y así son como graciosas, son como simpáticas, ja, 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 jijiji, jujuju. En vez de representarlas como gente muy bien educada, desde la cuna y cosas así, no. Las ponen, sí, como si fuesen raperas, sí, raperas, pero con mucho dinero y muy buen trabajo. Claro. Así es como son, sí, así es como va el mundo, de que el mundo tiene que ir así, por el amor de Dios. Claro, aquí hay un problema, aquí tenemos un problema, Houston, aquí tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Se queja Scarlett Johansson. Es que encima no puedo poner una de las fotos de Scarlett Johansson. Pero bueno, aquí me había hecho gracia otro meme que pone Scarlett Johansson en entrevistas. Como quejándose, ¿no? Con el Dwayne Jr. este. ¿Por qué a él le hacen preguntas existencialistas? Y a mí pregunta sobre mi cuerpo. Claro, abajo vienen fotos de portadas de revistas de Scarlett Johansson y yo ni siquiera puedo ponerla porque es que en una de ellas directamente se le ve una teta. No puedo ni ponerlo ahora mismo en el directo. Es que se le ve una teta. Y en todas las fotos, pues ella está cosificada como un objeto sexual. Que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa absolutamente nada, pero creo que por eso no te hacen preguntas existencialistas, me parece. Dice, ¡Pola! No puedo por Twitch. Ay, ay, ay. Que viva Sega. No, yo ya de los walkers estoy bastante harto, ¿no? Que siempre lo he expresado, ¿no? Todo el respeto del mundo a la gente por su orientación sexual, a cada cual. Que se lo pase bien como quiera. Que esa otra cosa, esto. Claro, yo es que claro, no sé cómo se va a interpretar esto, no sé si decirlo. Claro, no lo puedo decir. Lo de la identidad. La identidad sexual. Claro, es que mucha gente lo de la identidad. Claro, con cuidado, pero es que es difícil. Lo de la identidad sexual. Cuando alguien me dice su identidad sexual, yo lo que interpreto es qué es lo que a él le atrae para pasárselo bien. Así de sencillo. ¿Qué es lo que a él le atrae? Sí, para pasárselo guay. Con lo que él se puede enamorar, con lo que ella se puede enamorar, ¿no? Yo lo interpreto así. Pero toda esta gente woke no es así. No lo interpretan así. Es como una interpretación de como ellos. Es que una cosa extraña. Es como mi yo existencial. Ya es lo que yo digo. Como tu yo existencial. Pues como tu yo existencial, que para ti lo más importante de tu yo sea dónde mete el pito, o lo que te meta en el culo, o lo que te meta en el chumino, la verdad es que te va a ir muy mal en la vida, ¿eh? Si para ti lo más importante de ti es eso, lo que haces con tus genitales y lo que hacen los demás con sus genitales en tu cuerpo, la verdad es que no te va a ir muy bien en la vida. Si crees que la vida va así. No, es que yo necesito identificarme de tal manera. Y mi pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué lo necesitas? Es que de verdad, yo todavía no lo he comprendido. Alguien me lo tiene que explicar muy, muy bien. Yo la conclusión personal que he sacado, en muchos casos, no digo todo, en muchos casos,
En la inmensa mayoría de los casos, de toda esta gente que se pone en el arco iris y toda esta gente, es una manera muy, muy cutrona de intentar llamar la atención. Como nadie les presta atención, dicen, quiero ser especial. Y ser especial es mi género. No. Como ya dije en un mensaje que tuvo mucho éxito en Twitter, tu orientación sexual no te hace especial. No te hace nada. No me importa. Tu orientación sexual es lo de menos. Las cosas que me interesan de mí, de ti o de mí, son las cosas que realmente tienen mérito. Tener unos genitales u otros, o una orientación sexual u otra, no es un mérito. Por eso no te convierte en especial. Para mí, la gente especial es la gente que tiene méritos. Pero bueno, proseguimos, perdonadme. Hasta el año 1981, ser gay era ilegal en España, Sassel. A la puta calle, lo siento. Acabas de llegar hace muy poco, has escrito 500.000 mensajes esta noche, la mayoría de ellos son una puta mierda y encima está mintiendo como un cosaco. A la puta calle. A la puta calle. A la puta calle. Chavalote. Uf. No puedo con esta gente. No puedo con esta gente. No puedo con esta gente. Encima estaba dando como una lección sumarísima de lo que tenía que hacer Sega con la Nintendo Switch. Anda y vete ya a la puta calle, hombre. Una persona que me acababa de seguir hace media hora. Joder, anda, vete a la puta calle un rato. Uf. Seguimos por aquí. En Irán es ilegal a día de hoy. Pero Disney pone sus películas en Irán. Muchas gracias, Folken. Muchísimas gracias. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame fotos! No, es que cuando alguien me hace un comentario así, yo ya sé de qué pie cojea. Yo ya sé por dónde van. Digo, yo estaba a la puta calle rápido. Le hago la revisión de todos sus mensajes y digo, vale. Lleva media hora en el canal. Ha escrito ya 5 gilipolleces seguidas. Vamos, la última gilipollez a la puta calle. Muchas gracias, Folken. Muchas gracias por los 8 meses de Sassel. ¿Te parezco exquisito? Muchas gracias, Folke, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Folke, muchísimas gracias. No, mira, yo te voy a explicar lo que ocurría y lo que ocurre con los gays en Estados Unidos. Si quieres te lo digo. Mira, yo soy un gran seguidor de Freddie Mercury. Bien, pues Freddie Mercury, por hacer el vídeo aquel de I Want You Break Free, en el que sale vestido de mujer, junto con los demás integrantes del grupo Queen, todos vestidos de mujer, en 1983-1984, prohibieron emitir en la MTV y en cualquier sitio de Estados Unidos cualquier clase de vídeo de Queen. Le prohibieron, le funaron, le cancelaron, precisamente por vestirse de mujer en un vídeo. Y eso es Estados Unidos. Pero en 1984... ¡Y ahora! Lo que pasa es que, claro, aquí la chapa que nos dan cada día con Netflix, con Disney y con tal, es que es absolutamente aberrante. La sociedad anglosajona es que tiene cojones, la sociedad anglosajona. Es que tiene cojones la sociedad anglosajona. Y que nos vengan a dar cualquier clase de lección... Es que me cago en la leche.
Una vez más para avergonzarnos de nuestras patrias. ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que no cuela! ¡Que no cuela! Muchas gracias, barquero. Muchísimas gracias, barquero, por los 6 meses. Muchas gracias. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sacame foto! Muchísimas gracias, barquero, por los 6 meses. Que me hacen aquí una gracia. Dice, seguro, te hacen un lavado de cerebro y te salen la gente inútil. Pues sí. ¿Por qué no se van a dar lecciones a Oriente Medio? Los de Estados Unidos, ¿eh? ¿Por qué no quitan toda su programación de Oriente Medio? Dice, es que Freddie Mercury era gay. Lo que Disney provee no es gay. Es un extremo del hombre femenino de una manera asquerosa porque Freddie era gay, pero nunca dejó de ser un hombre. Vamos a ver. Que es totalmente respetable, como hemos dicho, a quien quiera ser gay, lesbiana, bisexual, totalmente respetable. Dice, llevar a los gays de izquierda, no a los de derecha, esto mismo le han dado el poder de amedrentar y adoctrinar al resto de ciudadanos que no tenemos culpa de nada también. Ahora en Peppa Pig van a meter a una familia homosexual y no pasa nada, creo yo, dice Jack Sparrows. ¿Que van a meter a una familia homosexual en Peppa Pig? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso ha estado bien, a ver eso. A ver eso, ¿cómo va? Muchas gracias, HXCBAS. Muchísimas gracias por los 32 meses. Sasel, me compré los libros de Mega Drive y Nintendo Legend de Game Press. ¿Por qué catálogo debería iniciar? Ah, esos me gustan mucho, esos libros de Game Press. Pues por la que más ganas tengas de jugar, por el de Mega Drive o de Nintendo. El de Mega Drive, empieza por el de Mega Drive. Te lo va a pasar muy bien. Los mapaches sodomitas. Peppa y Peppa Pig. Van a meter un oso con dos madres en Peppa Pig. Claro. Sí, van a meter una pareja de lesbianas. ¿Cómo? A ver, a ver. Sí, van a meter una pareja de lesbianas. Como a nosotros los adultos no nos están curando toda esa mierda, están intentando curársela a los niños. Ah, sí, según vi en una línea, una cerdita dice que tiene dos papás, dos mamás. No recuerdo bien cuál era. Dice Banshee, ¿es normal no querer tener hijos hoy en día? Bueno, eso es lo que ahora mismo absolutamente todos los altavoces de los medios de comunicación es lo que te están diciendo, que no tengas hijos. Eso y la cartilla del banco. Te están obligando a los del banco a que no tenga hijos, porque no tiene dinero. Te están intentando meter el máximo de miedo posible y luego todos los medios de comunicación te dicen no tenga hijos. No tenga hijos, que ya te vas a quedar sin vida. Como bien dice Julieta, meten sexualidad hasta en la sopa. Exactamente. Es que es lo que dice Julieta, y lleva totalmente la razón. Meten sexualidad hasta en la sopa. Es una cosa muy... Sí. Pero bueno. Aquí está la pareja lesbiana de Peppa Pig, ¿vale? So fat. Brendan, you're not fat. It's the shirt. Esto es un anuncio de cerveza. Muchas gracias, Surgin, por los 100 bits. Yo gay, mucha mierda, pero tuve que descubrir por mí mismo que no era como el resto de niños y que solo tenía abuelos por parte paterna porque los padres de mi madre habían muerto antes de que yo naciese. ¿Cómo? Yo gay, mucha mierda, pero tuve que descubrir por mí mismo que no era como el resto de niños y que solo tenía abuelos por parte paterna porque los padres de mi madre habían muerto antes de que yo naciese. Ah, bueno. Eso no lo he entendido muy bien, Sorge. Bueno, sí, entiendo lo que me has dicho, lo que pasa es que no entiendo el contexto. A ver, esto que más habéis puesto. Look at Nate. He's below. I'm Penny Polar Bear. Espérate.
¿Qué es esto? A Pig is making headlines as the long-running children's show has introduced a character with same-sex parents. This is a first for the series. The storyline. Esto es política. Ya me lo ha dicho todo. Peppa Pig han metido una pareja de lesbianas política. Ya está, ya me lo ha dicho. Ya me lo ha dicho. Lo siento, es así. Es política. Propaganda política. Propaganda de estas grandes órdenes que yo no las entiendo ni las quiero entender, pero es propaganda política. ¿Y por qué digo que es propaganda política? Muy sencillo, porque está en una televisión pública de Canadá y lo han anunciado en una televisión pública de Canadá. Y cuando en vez de manera natural te lo ponen en la serie por primera vez y acaban de hacer propaganda en la televisión pública de Canadá, vanagloriándose de eso, dice política, ya está, no hay nada más. Es que es siempre la misma mierda de esta gente, macho. Siempre la misma mierda. Dice Sorgen que intentan enseñarle a los niños que la homosexualidad es normal, pero el tema de la muerte, ya si eso otro día. Bueno, eso es totalmente de acuerdo contigo, Sorgen. Pero no solo eso. Hay muchas cosas de enseñanza básica que deberían de tener los chiquillos en el colegio, en los institutos, que efectivamente no se dan. Efectivamente, por ejemplo, cómo actuar ante un atraco, cómo actuar ante un robo, cómo actuar ante una agresión de una persona a otra en el metro, en el parque, qué es lo que deben hacer. Por poner un ejemplo, en el colegio, en el instituto, primer auxilio, de cajón, primer auxilio, más cosas, no sé. Cosas que realmente te vayan a servir, porque ahora mismo hay en el instituto mucha enseñanza y en los colegios mucha enseñanza de cosas que no van a ir directamente a lo que es tu currículum de trabajo, que te van a especializar en un trabajo concreto. Son cosas, se supone, para la vida, como las cosas estas de lo otro que no es religión, que yo que sé lo que es. Muchas gracias, Nachus. Muchísimas gracias, Nachus, por los 32 meses. ¡Potencia! ¡Va a venir! ¡Potencia! Exactamente, el tema del bullying. Dar una clase de respeto, de que el bullying es lo peor. Y, por supuesto, a cualquier persona que haga cualquier clase de acto de gamberrete, de matón o de matona contra otra persona, pues ponerla como lo peor de lo peor de lo peor del instituto, la cosa más asquerosa del universo, cosas así. Yo qué sé, muchas cosas que se deberían hacer de realmente enseñar en los colegios y el instituto y que no se hacen. O por ejemplo, en un instituto, en un colegio, economía. Pero no economía de que tengas que hacer el cálculo, que no. Simplemente intentar enseñar a los chiquillos, mirad, hoy en día con esto haréis mejores negocios, con estos peores negocios. Simplemente meterlo en el que es el mundo de los negocios, para que intenten saber cómo se gana dinero, que es una cosa flipante, que es lo principal que deberían de saber los chiquillos, y no se imparte eso en el instituto. ¿Qué es lo que debería de hacer para ganar dinero? ¿Cómo se gana hoy en día más dinero fácilmente? Es que... marketing conmigo, vámonos todos. Enseñarles que no coman chatarra también. Entonces directamente en Inglaterra cerrarían los colegios. Porque vamos. Es que esto, aquí es donde se ha enseñado de Peppa Pig. Esto es política. Esto es política pura y dura. Por tanto, que haya la lesbiana esa en Peppa Pig es política. Peppa Pig is making headlines as the long-running children's show has introduced a character with same-sex parents. This is a first for the series. The storyline comes after years of campaigning for the program to showcase a more diverse selection of families. A petition to persuade the series creators to make the change was launched 2 years ago and gathered almost 24,000 signatures. In the new episode titled Families, Penny Polar Bear draws a picture of her family and explains she has two mommies. Check it out and drop your thoughts in the comments below. I'm Penny Polar Bear. I live with my mommy and my other mommy. Política. Política. Dice Shizumi, yo aprendí con mi madre que si quería
algo podría ahorrar para comprármelo. Me daba dinero para ayudarla a lavar o limpiar la casa de pequeña. Creo que sin valor es mil veces mejor para enseñar. Pues sí. Ay. O sea, esto es muy soviético. Que desde pequeño, desde ya muy, 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 muy pequeño, tienen que aprender estos mensajes políticos. Vale, me parece muy bien. One mommy is a doctor and one mommy cooks spaghetti. I love spaghetti. ¿Y a las dos le gusta la tijera o cómo es? Lovely, Penny. Oh, this just warms my heart. Listen, this is the power. ¿Qué? ¿Qué son tan falsos? Qué falsa que esta gente. ¿Qué ha dicho la presentadora? Oh, this just warms my heart. Listen, this is the power of the audience wanting this for so many years, and also with this being one of the most. Bueno, la pregunta que yo le tengo que hacer a esta muchacha es que qué hay que hacer para que a su edad ser presentadora del programa que está presentando. Se lo pregunto. ¿Igualdad o cómo va esto? Muchas gracias, Sorji, muchas gracias por los 100 bits. Mientras tanto, Kung Fu Panda, un ganso, cría solo a un panda que adoptó y no parece metido con calzador y le da profundidad al personaje. Eso por supuesto. Eso por supuesto. Que esa presentadora, que cómo ha llegado ahí, tan joven. Y quiero yo saberlo, cómo se llega tan joven. O Irene Montero a ser ministra de Igualdad. ¿Verdad? Siendo suplente de cajera. Lo veo muy complicado. Yo conozco muchas suplentes de cajera y no han llegado a ser ministras, qué raro. ¿Y esta a ser presentadora? Ay, ay. Dice Poliwar, la audiencia pedía esto, dice. No creo que niños de 5 años hayan pedido esto, dice Poliwar. No, no, bueno, en fin, es que... ¿Queréis que os diga yo mi opinión? Acerca de, por ejemplo, doy por hecho que los chiquillos estos que son adoptados, si es una pareja homosexual que son adoptados por inseminación in vitro, lo que sea, ¿no? Yo prohibiría, no, no por la condición sexual, ¿eh? No, no prohibiría a nadie por condición sexual, pero yo prohibiría a todo activista político que tuviese hijo. Todo activista político, lo siento, usted no puede tener hijo. A la cárcel, no puede. Le vamos a quitar los testículos o le vamos a dejar estéril. Bueno, porque toda su mierda, todo su odio, porque todos los activistas políticos son gente que odia. Todos los activistas políticos son gente que odia. Entonces le diría, no, toda tu mierda, tú ya estás para el arrastre, ya a ti, ya tú no tienes salvación, pero tú no te vas a llevar un chiquillo por delante. Porque en que encima los activistas políticos lo que hacen con su hijo es convertirlo en una máquina, bomba de relojería de odio puro y duro. Pero de odio puro y duro es lo que convierten a sus chiquillos, los activistas. No, no, es que yo le estoy educando. Tú no la estás educando. Tú lo único que haces es convirtiendo en una máquina de odiar a tu chiquillo, que lo conocemos todos, a todos estos activistas de mierda. Pero bueno, en fin. Dice Kipon Kipon, al final necesitan el esperma de un hombre. Sí, crean talibanes, tal cual. Crean talibanes. Y es que es verdad. Y es que es verdad. Con lo del tema este del Stellar Blade, ¿qué habrán dicho en los comentarios los piperos? Pero porque yo creo que el tema está muy claro. ¿Has visto el hijo de Biden? Joder, no, ya, sí, sí. Ese es un buen pieza, ¿eh? Exactamente, instrumentalizan a los niños para satisfacer sus fetiches, sí, los convierten en lo que ellos quieren. Que me hacen una gracia eso. O
sea, les dicen a qué, si tienen, bueno, eso por supuesto, si tienen que creer o no, o sea, si tienen que tener una religión o no. Les dicen, por supuesto, el nombre que tienen que tener y todas esas cosas, o sea, por así decirlo, como que programan absolutamente todo, pero a un nivel ya bestial, a lo hijo, sino de una manera absolutamente aberrante. Pero bueno, Stellar Blade, antes conocido como Project Evil, presenta su nuevo tráiler en imágenes en PlayStation 5. Bueno, lo que habíamos dicho, que este videojuego, cuando tenía el nombre este de Project, estaba anunciado para Xbox, pero como ahora le han cambiado el nombre, ya es exclusivo para PlayStation, y encima no rompen ninguna clase de acuerdo legal con Xbox, porque precisamente se supone que ya es otro juego, porque tiene otro nombre, ¿no? Esos recovecos legales, que hay que ser cerdo para hacer estas cosas. 77 comentarios. Y el último comentario es de un tío que dice: ¡Me la fa! ¡Soy un genio, Ramírez! ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! ¡Me la fa! Bien, grande Pipero, ahí estamos. Gran comentario de Pipero, no esperábamos menos. ¡Ramírez! Pinta genial, gráfico y arte. Muy bien, ahora toca ver si usted, oiga, cómo se siente esa jugabilidad. Me ha gustado mucho más que la primera vez que lo presentaron. Porque ahora es de la Play, claro. Y la ambientación y gráfico de los personajes, el combate enemigo, no tiene nada que ver. Lo visto ahora me gusta. Esperemos que despunte, porque con juegos como Devil May Cry lo tiene realmente difícil. Y otro para PC pinta mejor. ¡Pinta mejor que el Bayonetta 3! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Sácame foto! ¡Pinta mejor que el Bayonetta 3! Vamos a ver, Julieta. Vamos a ver, Julieta. Acaba de poner Julieta. ¡Puf! Ya están los Manuela. A ver, Julieta. Vamos a ver, Julieta. ¡Julieta! Yo no voy a decir nada, ¿eh? Yo no voy a decir nada, pero... ¡Ja mía! Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Pero sí, son bastante asquerosetes. Wichonti dice: Microsoft debería prometer a Sony que cualquier Call of Duty será multi y luego cambiarle el nombre, claro. Menudos pintamonas estos de Vandal y los acérrimos de PlayStation 5, desde luego. Dice, no, ¿qué vas a decir? Dice Julieta, ¿qué vas a decir? Julieta, por Dios, hombre, que solo te interesa este videojuego, por Dios. Julieta, por Dios, por la protagonista, Julieta, si todos lo sabemos y tú también lo sabes. Es lo que nos ha hecho pensar antes, o lo que nos ha querido hacer pensar antes. Por Dios, Julieta, hombre, que tú solo quieres jugar a este videojuego para verle el culo. Julieta, hombre, por Dios. Es que es verdad. Cago en la más serena. No, no, ahora lo va a negar. Ahora me lo va a negar. Yo no digo nada que luego todo se sabe. Cago en la más serena. Estoy impresionante. No, hombre. No, ahora en serio. Que te gusta mucho el género del hack and slash, ¿no? Últimamente había muchos hack and slash bastante buenos. Estaba el Code Vein, se puede llamar así. Estaba el este que había salido del Game Pass. No me sale ahora el nombre. Uno que era también de estética japonesa. Me he quedado en blanco. Scarlet Nexus, joder. Scarlet Nexus, Devil May Cry, Bayonetta. Están saliendo como juegos de hack and slash que están bastante, bastante bien. Scarlet Nexus, no me salía, tío. Pero bueno, sigo por aquí. Este juego era chino, ¿no? Le dicen Corea, ponmelo. Aquí, Sony Station. ¡Ponmelo a punto! Aunque sea porque estará libre de puritanismo occidental. Y porque pinta genial, ya puestos.
O sea, la primera razón para pillárselo es que está libre de puritanismo occidental y por eso tiene puesto Sony Station. Claro. Precisamente Sony, no te jode. ¡Vaya culito! ¡Vaya culito gasta la prota! ¡Sí! ¡Vamos a llevar el lechero! ¡Llego el lechero! ¡Siento la chota, tráigamela! ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! ¡Vaya culito! ¡Vaya culito gasta la prota! Ahora hablando en serio, no te enfades, Julieta. Tú eras Don Pantufo. Julieta, tú eres Don Pantuflo. Niégamelo, por favor. A ver si que te hemos pillado. A ver si que te hemos pillado. Dios mío. ¡Ay! ¡Ay! Sí, sí, hoy te he pillado para la broma, Julieta. Hoy para la broma te he pillado. Ya, te he pillado por delante, ya. Dice Julieta, me gusta la combinación mujer fuerte pero femenina. Pues sí. Pues como la chica de los cómics de los 80. Y un gameplay ágil y rápido. El Nier Automata. Es que el Nexus lo jugué por el Game Pass. Está bueno. Eso sí, lo que dijiste de su diseño coreano genérico es verdad, y decir que es mejor que Bayonetta es de ser tonto. No, ya, bueno, eso por supuesto. Dice, no sé qué significa Don Pantuflo. El nick del muchacho de Vandal que ha escrito vaya culito gasta la prota. Era un chiste malo, Julieta. Era por si tú eras Don Pantuflo, el que ha escrito esto en Vandal. Tontería, no pasa nada, Julieta, no pasa nada. Seguimos por aquí. Dice Poliwar, ya han salido las previews del Bayonetta 3, dicen que va a ser el mejor Bayonetta, se viene el más 90 en Metacritic. Cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Muchas gracias Kipon Kipon por los 100 bits, Asen. Yo prohibiría los bancos de semen, así los cagapañales dispondrían de más tiempo libre para experimentar con videojuegos, ¿no? Desde luego. Dice, Don Pantuflo era el padre de Zipi Zape, un respeto. Aquí la preview de IGN, la habéis puesto antes, vamos a ver exactamente. Otro mundo, monstruo. Dice Julieta, no me había fijado en su nick, pensé que era un dicho español, no. Es que yo pensaba que, por eso te he preguntado que si ese era tu nombre en Vandal. Que los confesases de una vez. Esta preview está. Bueno, vale. Vamos a traducirla. El Bayonetta 2, ¿cuánto tiene en Metacritic? Y el Bayonetta 1. ¿Qué notas tienen los dos en Metacritic? Porque si está el mejor, se supone que va a tener mejor nota. Y los dos tenían más de un 90 en Metacritic. O sea que cuidado aquí. Vamos a ver. Después de casi 8 largos años de espera, los fanáticos finalmente obtendrán el esperado lanzamiento del Bayonetta 3 el próximo mes, dado que la franquicia trajo algunos de los mejores juegos en el género de acción, así como una historia notablemente pasada por alto. Mi mayor pregunta al abordar esta última entrega fue cómo el desarrollador Platinum Games podría superarse a sí misma esta vez. Si bien solo pude jugar 15 minutos de la sección de apertura de su campaña, esas preguntas se borraron por completo de mi mente mientras me sorprendía continuamente la increíble presentación de las piezas y la nueva mecánica intuitiva que traen el históricamente afinado Bayonetta. Jugabilidad a un nivel que nunca creí posible. Bayonetta ha tenido muchas amenazas diferentes en la serie hasta ahora, incluidos ángeles y demonios, pero esta vez los principales antagonistas son los homúnculos, una especie que puede borrar cosas de la existencia. El nivel que jugué tuvo lugar en Tokio, comenzando en un tren subterráneo que rápidamente subió a 11, en la forma natural que esperas de un título platino. Antes de darme cuenta, estaba encima de un demonio gigante que se deslizaba por los rascacielos y se deformaba en una espiral como si saliese de Interstellar o Doctor Strange.
solo para luego saltar a una sección de esquí acuático donde mi demonio montaba botes a motor en cada uno de sus pies para mantenerse a flote. Tan ridículo como encantador, tal y como se conoce a Bayonetta. Incluso hay una pelea en la azotea que recuerda algo que verías en una película de acción de monstruos. Bueno, por ahora todo está bien. A ver, Bayonetta 2 en Metacritic. No, pero esto es Nintendo Switch. No, no. Mira, en la 360 Bayonetta tiene un 90. En la 360, que es donde la mejor versión de Bayonetta, tiene un 90. Y el Bayonetta 2... ¿El Bayonetta 2 dónde está? Genkiro, tú me has puesto el Bayonetta 1, no me has puesto el Bayonetta 2. A ver, lo busco yo rápido. Tiene un 91. Y en Switch. Y en Switch un 92. No, no pasa nada, Genkiro. Muchas gracias, perdón. 91-92. Pues si esta es mejor, pues fíjate tú. Hachi está en directo. Muy bien, pasado por el directo de mi hermano, por supuesto, de mi hermano Hachi. Vale, voy a seguir con el comentario hacia el Bayonetta. ¿Cómo ha sido finalmente remezclado de sus predecesores? Lo que lo hace simplemente mejor en todos los sentidos, según mis impresiones iniciales. En entradas anteriores, Bayonetta podía equipar armas en diferentes apéndices, pero Platinum ha reemplazado eso con conjunto de armas generales, lo que le permite cambiar de armas sobre la marcha. Fuera de sus pistolas icónicas, estaba equipado con un garrote demoníaco gigante, que también servía como un rifle de calibre, dándome la libertad de atacar a corto y largo alcance. Con lo suave que funcionó Bayonetta 3, por lo que me dijeron que era un objetivo de 60 frames por segundo durante las secciones normales de combate, se sintió increíble golpear a los enemigos, incluso si las imágenes reciben algunos golpes, a veces algunas bajadas, ¿no? En lugar de obtener perlas lunares ejecutando combos, ahora hay una barra mágica en su lugar que te permite convocar a un demonio para que luche en tu lugar. Esto recuerda al clímax en el que Bayonetta desata a sus criaturas más grandes y malas en la refriega, pero ahora también se implementa sin problema en la batalla. Sin embargo, ese no es el único uso que traerán tus demonios. En el pasado podías transformarte en una pantera para ganar velocidad y saltar a través de grandes espacios, pero ahora te transformarás en una versión más pequeña de cualquier criatura que haya equipado. Con Madame Butterfly tomarás la forma de un insecto que se desliza solo por el suelo. En fin, me ha gustado mucho. Vamos a ver el último párrafo. Vale. Basado en su reputación, comencé a jugar Bayonetta 3 con grandes expectativas y maravillosamente la superó de inmediato. Core Combat ha ganado mejora en la calidad de vida, que lo hacen sentir mejor que nunca, y con la cantidad de recursos bajo el arsenal de Bayonetta. Me sentí más poderoso que en cualquier otro juego de la serie. Definitivamente es demasiado pronto para decir que Bayonetta 3 se perfila como una obra maestra de los juegos de acción, pero si la pequeña cantidad que tengo para jugar refleja la experiencia general, entonces creo que va por buen camino. Pues muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo por el Bayonetta. Me alegro muchísimo. Entonces va a ser buenísimo el Bayonetta. Le van a dar del 85 al 88. Ya veremos. Ya veremos a ver cómo se la gastan esto. Me acaba de salir un anuncio de la Glex, el pato, socorro. Lo siento mucho. Ja, ja. Ja, ja. Bayonetta siempre es bueno, pues sí. Oh, qué bonito. Mira, exclusivo de PlayStation 5 solo para revendedores. Mirad qué guay. Mirad. Que no hay PlayStation 5 en stock, niños. Que no hay PlayStation 5. Que no hay PlayStation 5, hay que ser gilipollas, hombre. Hay que ser gilipollas para comprar la PlayStation 5 a sobreprecio. Si tenéis algún amigo, algún familiar que se ha comprado una PlayStation 5 a sobreprecio, le decís de mi parte que es gilipollas. Que es gilipollas y que se merecen que lo engañen. Muchas gracias a Soul Jim, muchas gracias por los 100 bits. Haz scrolls a Sel, baja para abajo.
baje para abajo. Pone aquí, a partir de mañana agregaré 5.000 yenes al precio de venta del inventario de PlayStation 5 a los revendedores. Así que no puedo dejar de reír. Ja, 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 ja. Claro. Claro. Puede hacer lo que le dé la gana. Cosa más penosa. Qué cosa más penosa. Ahí hay un 0,1% de lo que se está acumulando, ya ves. En fin, bueno, señores, que vosotros estéis muy bien. Yo ya me voy para la camita. Está mi hermano Hachi en directo, ya lo sabéis. Mi hermano es Hachi en directo en su canal de Trovo, supongo, ¿no? Estará en Trovo. Siempre estará el retrasado diciendo, ¡qué ofertón! Ya ves tú, ¡qué ofertón! Sí, sí. Mira, ahí lo ha puesto Tomma. En Trovo, mi hermano Hachi, ahí está el hombre. Que descanséis todos ustedes. Muy buenas noches a todos. Un beso muy grande. Hasta luego a todos. Hasta luego. Que descanséis. Muy buenas noches. Se os quiere mucho. Que estéis muy bien. Shizumi, buenas noches. Buenas noches, Julieta. Buenas noches a todos. Que descanséis. Ahí está el enlace y lo ha puesto Panzer. Hasta luego. Buenas noches.